Va. Mis amores, muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, lo digo protocolariamente Tus porque, pues bueno, hay saludos, gente que nos ve a diferentes horarios. Pues, ¿qué les pareció el 9, mis amores? El 9, el legendario 9, que de verdad me quedé corta con la historia que ahorita estaba yo viendo. Y bueno, antes no encontré antes Armando Patiño, fotógrafo que está conectado al chat. Gracias, mi cielo, y gracias porque tú que realmente eres de estos hombres, de estos personajes importantes y el registro importante que tienes es gracias a ti. Mis amores, antes que otra cosa, yo me fui directa y a la yugular. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis vidas. El día de hoy estoy en sencilla, ay, en sencilla, la vieja en pestaña postiza, el arete de cabaretera. No, porque quiero estar más cerca de ustedes, quiero contestar sus preguntas, quiero que platiquemos del 9, que en verdad, más que historias y libros y cosas, bueno, qué mejor que el propio Henri con su propio libro. Como en algún momento externé, no, el libro de Osorno, no, no me gusta, y no, aunque esté en la portada, y no se trata de mi vida, porque ahí me ponen de puta en la calle. Yo no era puta en la calle, la verdad, lo reconozco, si hubiera sido puta en la calle, y lo cantaría y me regodearía, mis amores, ¿verdad? Así que haciendo calle, como con mis hermanas, ¿no? Nelly Sánchez, comadrita, bienvenida. Los 80, ¿cómo olvidarlos? Nuestra mejor época innovadora, súper padrísima. Sí, comadre, pero ¿sabes qué? Nuestra mejor época es ahorita aquí sentada ante todos ustedes, mis vidas. Sergi más, mi querido Sergi, precioso, gracias, guapo, por tus saludos. Y me dice Steven Alzate, ¿dónde está nuestra querida Vogue? Tu querida Vogue, aquí estoy, papá, ¿no me ves? Estoy en mi casa. Reiterando que hoy tenía ganas de que platicáramos de esta de verdad icónica historia del 9, que sí, efectivamente, mientras, como dije en el programa, el redadón este, que no, bendito sea Dios, no estuve ahí, muy desafortunado evento. En ese momento, en 1989, se tira el muro de Berlín, una serie de cosas que estaban pasando, mis amores, mientras nosotras estábamos ahí en Industriales, ya era una mezcla de veras, ahí sí ya, más heterosexuales, transexis, muchas, Naná en todo su esplendor, Henri, Naná y tú reinas del Bar 9 y tú, querida Vogue, eras una reina de la vida. Armando Patiño, mi cielo, él es Armando Patiño, damas y caballeros, es el que tomó la foto de la portada del libro de Guillermo Osorno, Tengo que morir todas las noches, y no estoy segura si la titulaste El beso, no me acuerdo, creo que sí. Pero el punto es, y bueno, ya después conseguí otras más de, porque yo quería, sabes que hay muy poco registro de Naná, mi cielo, y Naná es una figura importantísima e icónica desde los 70, entonces por eso no tengo, no concuerdo con Osorno, porque Naná, o sea, si en toda una historia no me mencionan a Naná, no fuiste al 9. Y nada más la pones como si fuera o hubiera sido una putita de la calle y era el putorrón. Que no una, entonces, y era una figura importantísima en el 9. Entonces, por eso diferí un poco en opiniones. Y está la biografía de Henri, a cual quiero muchísimo y sigo viendo, y bueno, me encanta. Una de tantas diferencias con hoy en día, en el 9 no había inventadas, todo era parte de la neta del planeta. Mira, más que inventadas, punto inventadas, que además las amo a mis comadres y las sigo, las persigo y las amo, y de hecho este es un invento, es un reinvento, más bien yo ya superé el inventadas, punto inventadas, yo estoy reinventada, punto inventada, rete inventada, sí, mi cielo, sí.
Y créeme que de igual manera es lo que uno traía adentro. Y más nuestros referentes. Más nuestros referentes. Armando, recuerda que tu hermano Adolfo, que en paz descanse. Mucha gente, Cassandra, muchísima gente icónica. Bueno, por supuesto, los primeros años, como hablé en el programa, la reina Xóchitl. Pues todas esas figuras que de verdad, o sea, claro que era entras desde menor de edad y era otra historia, los early 80s. Era, por supuesto, otra historia. Yo había empezado a transicionar, pero como bien he dicho, tuve que echar reversa, o creo que lo dije en el programa, eché reversa y volví a vivir esa parte del 9, pero ahora sí que, como decía Claudine, si ves que me está viendo Henry, yo espero, si yo la conocí de jotito. Entonces, y ya después fue cuando de regreso a Acapulco, chingo, no madre, ¿cómo le hace uno para que no suene esto, papá? Las callo así con lujo de violencia, no es cierto, silenciar, silenciar, sí, ¿no? Entonces, el punto es que en este 89, y yo regreso de Acapulco, y como bien dije, importantísimo la aprobación de Naná. Y reiterando, ya que tocamos el punto que aparentemente es muy superficial, mis amores, pero marca mucho la diferencia de cómo estamos emocionalmente. Es una pendejada. Yo sé, me van a tildar de vacía, hueca y con olor a peróxido. Pero cuando nos estamos haciendo tantas porquerías en la cabeza, es que no cabemos, pero ni en la silla donde estamos sentadas, mis vidas. Entonces, llego al 9, hay todo un proceso, yo me tengo que readaptar con Betty Pochis, y que por supuesto dijo, yo titutas con el respeto, yo no quiero, no te voy a, tienes que trabajar, estudiar, a ver qué, y pues me aventé al ruedo. Y bueno, con todo esto, sabes bien, queridísimo Armando, que llego y chispa, se me empieza otra vez a caer el pelo como en este tiempo por andar de pinche güera platina necia. Mujer nueva, vamos a gritarle al mundo que estamos bien buenas, que tenemos 23, que no hay, pero hay. Entonces, mis vidas, de veras, oh, qué bárbaras, ahora sí, qué bárbaras, mi cielo, qué bárbaras. Dirá Talina Preciosa, qué bárbara, mi cielo, qué bárbara. Y me empiezo el 89 con ese corte de pelo que rasurada del cráneo, pelo negro, porque era la única forma de rescatarme el pelo, lo poco que quedaba. Porque decolorarte y desquitarte con la cabeza de cualquier desventura en tu vida, y lo cual hacemos muchísimo todos los seres humanos, no, generalmente las mujeres, pero ya ahorita se empieza a estilar en hombres, que empiezas a desquitarte con la barba, con el tatuaje, con la piel y todo. Eso es en un punto muy dramático, por eso lo comento. Hay diferentes cuestiones. A mí me encanta que la gente que se tatúe, que se tatúe, que se hace piercing, que se haga piercing. Yo es lo mismo, me he dado mis cocktail refreshing. Samantha, te amo, mi amor. Samantha Hernández. Y bueno, el punto es que, señoras y señores, en 1989, ya llegando en peloncita, en chavita, nuevamente diferente a todas mis íntimas transexis, ya con la aprobación de Naná, hay alguien que me puso, Isabel Arreceline, no mames. Sí, no mames, podrías decir, no mames, pero cuando estás chiquita, por ahí hay una foto, justamente la foto que se quedó de fijo para el video del tema del 9. En esa foto donde estoy con Jaime Vite y Georgette, ahí se me ve la caritita, mi amor. Entiendo el Mike Acapulco, mi cielo, que has dicho, no mames, efectivamente puede ser. Pero no, mi vida, sí. Estaba yo preciosa. Y sin hojalatería y pintiu. Entonces, estaba yo divina, mi cielo. Salúdame, mi reina. Te veo desde Costa Rica, Alejandro Pereira.
Gracias, papacito Alejandro Pereira. Darling, pura vida, pura vida. Nos dice Temitz Cartejón, ¿qué haces en Australia, Alex? No, no estoy en Australia. Ojalá me viste cara de canguro, mi amor. No te, ya me quité la panza, no seas cabrona. Hablando de panza, ahorita les tengo un mensaje muy importante, ¿eh? Vogue preciosa, gracias por tus videos. Saludos desde Australia. Ah, nos dice Alex Arena, se están platicando entre ustedes. Disculpen yo interrumpir la plática mientras estoy aquí hecho una guacamaya. Alejandro Pereira, Frank Cisneros Bogue desde Irapuato, sigo esperando a la Violeto, mi amor, ahorita estamos confinadas, no puedo traer a ningún comadre, ni clientismo, ni nada, clientismo, como si de veras, mana, tú crees que si, damas y caballeros, ustedes piensan que si hubiera clientismo, andaría yo aquí en Transmission, bueno, hay unas que sí, ¿verdad? Ya ves que llámame Bruna, llámame Bruna. No, que está padre que la gente sea como se le dé la gana ser. Froilán González, Vogue, ¿recuerdas a Víctor Hugo Faur? Por supuesto, papá. La Faur, claro que sí. Mike Alemán, es muy fácil encontrar a Lilian Pupú. Gracias por cantarme a Betty Smart. Gracias por tu donativo, mi amor, gracias. Y bueno, pues esas eran las formidables noches del 9. Que además era muy, muy curioso el fenómeno, porque eran dos cuartitos muy pequeños y pasó por todas las épocas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa en particular, maestro, teacher? Algo que me pregunte la gente. Pregunten con toda confianza, láncense al ruedo, mis amores. Steven Alzate, te saludo. Muchos saludos, te admiro. Osvaldo del Río Trujillo. Hola, Bogue. Hola, mi amor. Me dice María Sánchez de León, Guanajuato, linda como siempre, muchas gracias, mi reina hermosa. Frankie Cisneros, te vi en un programa de mujer donde cuida a su niño, sí soy buena niñera, mi amor, así la, como la nana Faina vieja, así la vieja en noventas, así la. Así. Oh, Dr. Sheffield, yeah. Mr. Sheffield, yeah. Y bueno, saludos. Saludos y más saludos. Y bueno, de eso se trata este asunto del 9. ¿Alguna otra pregunta con la que quieran que concluyamos este chat en vivo? Ustedes deciden, mis amores, que algo que quieran preguntar específicamente sobre el 9 para que abundemos más en el tema, algo que quisieran que si quieren platicar o whatever you decided, my girl, let me entertain you. Da, 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 da. Entonces, pues aquí ¿Cuándo se estoy. acabó el 9? Pregunta. El 9 terminó exactamente el mes, no lo sé, pero fue en el año de 1989, en donde todavía tuve la oportunidad de hacer este performance que les presenté en Confesiones de Madame, que se llamaba Las Demoiselles de Aviñón, que era un cuadro viviente recreado por Mongo y dirigido por Henri Donadieu, de esta pintura famosa de Picasso, Las Señoritas de Aviñón, y pues eran cuatro, eran tres, en este caso una cuarta era pintada, ilustrada nada más, que eran tres chicas trabajadoras sexuales de diferentes estatus, diferentes. Y a mí en ese momento, mis amores, yo era la dama joven, lo fui. Lo fui, no me veas con esa cara porque lo fui. Oye, ahorita estoy muy cuchi Barbie, mi amor. ¿Puedo enseñar para poder que platiquemos, mi amor? Dale, Mis Andrés, amores. te preguntan también que cuentes un poquito más de cómo fue la redada. Lo que pasa es que yo como presencialmente hablando no estuve en la redada. Esa noche sí pensaba salir al 9, pero ya saben, mis amores, les juro que de pronto dicen, ahí está. No hay así como esas historias que dicen, no te subas al avión y cosas de ese estilo. Como dice mi querido Manu, estamos amparadas. Bendito sea en lo que, bueno, en lo, sí, gracias a Dios. Entonces yo no estuve presencialmente, podría, sí supe gente que se la llevaron muy terrible, mis amores. Además, lo pintaban como si fuera así el, no, hombre, en un lugar donde sí nos juntábamos gente, Lorenza,
ni siquiera tan casados con el colectivo LGBT, bueno, las siglas, un poco más abierto. También había gays, desde todos los estatus de gays, con transexis, con heterosexuales alternativos, jóvenes, con la supernovia modelo preciosísima, que era el pelo negro, la boca roja. Eran los momentazos, así, el finisher, 80s, a todo lo que da. Entonces todas andaban más de todo, y de las transexis, mientras mis transexis, ya ves que a mí se transexis, ah, no, mis transexis, yo también soy igual de exhibicionista y caraja, que me encanta siempre andar enseñando teta y andar tra-ra-ra-ra-ra-ra. Que por cierto, mire, ya vieron que, no crean que porque estoy en cuarentena, no estoy cumpliendo a régimen mi dieta con el doctor dorado oficial, que en ese momento va a aparecer el que está dando consultas en línea. Yo sigo manteniendo el palmito, diagnosticada por mi querido doctor en línea, el doctor dorado oficial, y por supuesto en dieta se lee que no la dejamos, no me voy a abandonar, y mucho menos ahora que estoy con ustedes entreteniéndolos. Imagínense la vieja preciosa en casa, pero se abandonó, transmitiendo, pero guandaja, no, mis vidas, ni muerta. Regresamos a ese régimen vacío, frívolo y banal de la dieta. Porque toca, estamos de arti, ya ven que en esta carrera tiene una que cuidarse muchísimo, tienes que estar a dieta a fuego y usando lo último que hay en la tecnología y en la moda del fashion. Ya lo dijo Lagrado. Te Entonces, saluda Carlos Javier Zambrano. ah, Carlos Javier Zambrano, ay. Gracias, querido. Gracias, mi amor. Gracias, Santísimo. Gracias. Déjenme abrir aquí directamente mi libretita. Les prometo. Gracias por esas donaciones. Y hay Porque preguntas muy interesantes. hay preguntas muy interesantes. Ay, pues arráncate con una que se nos haya pasado para que ahorita que estamos calientitas. Adriana Aguilar, gracias, mi amor, por tu colaboración. Gracias, mi cielo. Armando Lavite no era proxeneta. ¿Quién dice que era proxeneta? Lo dije yo. No, manas. No, no, no. Esa historia es de la Xóchitl. Y sí, por supuesto, mi cielo. O sea, ¿quién dijo que era proxeneta? No, Lavite era la reina de la noche. Mi hermana de París. Yo tuve ahí una historia ahí que ella se inventó y que a mí no me importaba y que se puso bien loca, que dices, ay, hermana, no me chingues con eso. Se le botó la cuiria y yo se la perdoné y le dije, hermana, yo no hay pedo y seguimos. Pero mis hermanas me agarran una tirria porque de veras para mí, si era realmente no hay pedo y seguimos. Pues no, llego al 9 así muy chavita, muy pispireta. Y no me dejan entrar por órdenes del señor Jaime Vite. Perdón, yo rompiendo el silencio. Dije, pero ¿cómo? Y sí, Xóchitl, no, no, mi amor, Xóchitl no es la Vite. La reina Xóchitl era la reina de reinas, que era la señora Madame Proxeneta de hombre. Infórmense en Google. Y la Vite era Jaime Vite, era el RP del 9. Ese es un punto importante, era el RP del 9. No, son personas distintas. Oye, Bogue, va a haber un episodio especial de las fotos que te hizo el artista famoso que donde sales en Listo. cueros. Sí, yo creo que sí. Y de hecho hay un documental que no hemos, no, no lo hemos cambiado ¿cómo fue? ¿Dices? No lo hemos Digital. digitalizado. Es que usted es análoga, entonces usted debe de entender. No me vaya a decir, oye, mi productor no ha venido, es que como ahorita estamos hablando en serias, pero ven para acá, chulita, para que te vean presente aquí cerquita, ¿no? Tampoco tienes que hacer alereque, ni vienes en plumas, ni nada. Ven a saludar a la gente, que tan linda es. Me dice Omar Asaf, Alejandra, me gustaría conocer tus comentarios y opiniones acerca de Madonna y su último álbum, Pero su gira y sus problemas de salud. Yo digo que las cirugías la descompusieron. ¿Tú qué opinas? Mira, más que las cirugías, antes del primer tema, más que las cirugías, yo me hace pensar, Madonna es una mujer que trabaja mucho con el cuerpo.
siempre es adicta al fitness y yo creo que ha de haber tenido una lastimadura ya que por ahí se le volvió a manifestar y no se esperaba, pienso, esto es mi, como me dices aquí papito, que te llamas Mira, Omar Asaf. y hay una que me parece interesante de José Antonio Delgado. Ajá. ¿Cómo viviste la represión por el sistema político en esos momentos y cómo decidiste comenzar a profesionalizarte en ese México donde eras, donde eran tiempos más difíciles para la comunidad? Ah, mira qué bien. A ver, déjame leerla yo para que me escuche perfectamente la gente. ¿Cómo se llama? Qué José sexy voz, Antonio hermosa, gracias. Delgado. José Antonio Delgado. Bueno, entonces eso es lo que opino de Madonna, más que las cirugías. Mira, las cirugías son en la cara, mi amor. Y pienso que tanta cirugía no era necesaria, pero nos da miedo el envejecimiento ilícito. Nos da miedo el envejecimiento ilícito, mis amores. Entonces, si más una diva de esos calibres, más miedo. No, 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 yo pienso que hay de tanta yoga, tanta insistencia, se ha de haber lastimado y ha de haber dicho, no hay pedo, ponme tres inyecciones de vitamina B12, porque mi comadre es de esas que se infla con vitamina B12 y bonitos pensamientos. Además, imagínate ser Madonna, mana, cerebralmente hablando, aguántala. Entonces, sí. Entonces ha de haber estado de que no, yo puedo, no, yo soy chingona y trácatelas. Entonces nos dice aquí que se llama Antonio Delgado, ¿verdad? Me dijiste José Antonio José Delgado. Antonio Delgado. Vamos a buscar a José Antonio Delgado. Una pregunta bastante interesante. Gracias por estar en el chat, mis amores. Calientita, gracias, mi amor. Estoy hirviendo, hace un calor. Bogue, te amo. Ojalá pueda verte en teatro nuevamente. Tenemos unos planes de teatro, ¿verdad? Aquí mismo en web, mientras estamos encerradas y confinadas, les tengo una sorpresa, mi cielo. ¡Claro que sí, mis amores! Ya ven que no puedo, no dejo de pensar, mi cielo. Ahorita que estoy emocionada como un bebecito con juguete nuevo, mi cielo. Más adelante les cuento eso. Entonces, ¡ay, antes que otra cosa! Hilario Palafox. Cuca, my love, my baby. And key, my gorgeous, my beautiful. Say hello from Mexico City here. Confinated. Besos, Cuca. Cuca, my love, my baby. Entonces seguimos buscando. Hermana, te adoro. Ya vente para. Bueno, ahorita no puedes venir, Osvaldo del Río. Saludos desde Zacatecas. Y encuéntrame la pregunta, mi cielo. Por favor. José Antonio Delgado. Ya. ¿Cómo viviste la represión por el sistema político en esos momentos y cómo decidiste comenzar a profesionalizarte en este México donde eran tiempos más difíciles para la comunidad? Pregunta interesantísima, mi cielo. Fíjate que mi último asunto represivo por mi identidad de género fue justamente en Acapulco. Cuando regresé a México, en Acapulco, qué lástima que el día que inauguramos el del Gallery, un día deberíamos dedicarle un en vivo al Gallery, para que hablemos sin pelos en el truco de. Ahí sí fue represión, mi amor. Siempre, ahí estábamos apenas probando, pero ya que estoy cerca de ustedes, mis amores, let me entertain you. Y en realidad, nada más les chismoseo, les puedo platicar la historia completa y. Y ya cuando regresé a México, en esa parte del 9, porque regresé en el 88, entonces encontrando mi identidad y buscándole y de acá para allá y entre trabajo, yo muy segura y muy huevuda, sin pedirle permiso a nadie, yo estaba convencida que tenía que tener una carrera trascendente, una carrera espiritual digna. Yo quería ser modelo. Oh, bueno, que tiene una cometedora. Yo quería ser modelo, estaba convencida, me sentía tan el culo del mundo y no solo me sentía, de veras sí estaba, mis amores, no es por nada, que yo quería ser modelo y sí llegaba y las dejaba chatousen frozen, pero ya saben que en el acto es hombre, es hombre, es hombre. Entonces, pues miren, tuve suerte de que no me hicieran algún desdén espantoso, eso ya fue la represión que ya he viviendo en. Pero en Acapulco viví cosas espantosas y en early 80s, mi amor, viví cosas terribles.
Y ya para profesionalizarme, ya justo fue en el 9, con Henry, con la Kitsch Company, con estas ganas de hacer performance, de reinventarme, como ser la güera platina de vedette acapulqueña. Regresé al pelo negro, a una chica de 24 años, ¿no? Que tenía que adaptarse a su comunidad, a sus vecinos, a sus cosas, a la vida. No, más que sin tanto issue de que eres o eres, pues ahora sí que, como dice mi prima Patti, que en paz descanse, que te quiero tanto, cabrona, y te llevo en el corazón. Ay, pues ni que no se te notara, mi amor. Entonces, con todo respeto, pues sí. Pero tenía como otros ideales, otras tendencias. También tenía un amigo querido, Eduardo Tort, que era mi amigo desde juventudes y que me acompañó muchos en esos momentos, y sus consejos, su ayuda, su amistad, la cual agradezco, Eduardo Tort. Espero te enteres o que alguien te diga que hablé de ti hoy, porque tengo muy bellos recuerdos tuyos y te quiero siempre. Entonces vamos a más preguntitas, porque nos están haciendo preguntitas, ¿verdad? Sí. Tan sexy hablando inglés. Ay, gracias, gorda, mi amor. Eres una modelo. Danos un tour de tu casa. No, mi amor. Mi casa, ¿sabes qué? Yo con el asunto de mi casa, el asunto de mi casa. Espérame, Madonna está hinchada, me dice Vladimir Abatín, madre, por cortisona, que es para el dolor. Claro, sí, claro. Lo sé con conocimiento de. Ah, sí. Esa redondez es como le llaman, síndrome de Cushing. Algo así. Porque les voy a contar, señoras y señores, y lo que no expliqué en el me explotó el. Es que nada más lo dije así a grandes rasgos, es una cosa que ya no se quita, ya no se quita, ya no se quita. Entonces, con lo único que se controla es con esteroide, con cortisona. Y con muy buen humor también, y hacer ejercicio para que el cuerpo se vuelva a formar y nunca se quede pegado ni enquistado ni nada, porque no se quita nunca. Entonces, para que no dé crisis, se controla con corticosteroide, no con cortisona. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, seguramente se ha de ver mi hermana, que es igual que es igual que una servilleta. No, yo ya me cuido muchísimo, ya no cometo esas impertinencias de lastimada me voy a hacer puntas, no. No, no, ya no, ya no, ya no, porque justamente no quiero llegar a, de veras, cuando ya esté más cucha, más grandecita, más mayorcita, más, de nervios, no, no vaya a tener algún padecimiento crónico. O sea, hay que cuidarse, mis amores, y adaptarse. No quiere decir que voy a llevar vida de abuelita, porque me encanta el ballet. Estoy haciendo aquí en línea, y yo en reinventada, punto reinventada. Yo soy la reinventada. Entonces nos dice aquí, noticias y cosas curiosas. Boguecita, acá en mi casa te adoramos. Mi sobrinita y yo ya se nos pegó el terrinal. Sí, mi ciela preciosa, qué buen gusto, mi ciela preciosa. Tienen clase, mi ciela. Claro que sí, mi vida dorada. Qué gusto, mi ciela preciosa. Chamaca divina, noticias y cosas curiosas. Salúdame a la sobrina, mi ciela. No le enseñes porquerías, mi ciela. Te adoramos, Bogue preciosa. No me manden lin-mails ni un carajo, mi. No, no, no sé, no sé, no, no. Les voy a confesar algo. Platicas muy sabroso, me dice. Ay, gracias, gordo. Les voy a confesar algo, mis amores, con respecto a esa etapa de los lin-mails. Pero seguimos en el 9. ¿Hay alguien que tenga otra pregunta con respecto a los 80s y el nuevismo? Ay, mira, cuando trabajabas en la boutique de Fabián Vergara. Ay, claro, por supuesto, pero eso es en el Gallery de Acapulco, que yo creo que, insisto, maestro, tenemos que hacer un en vivo del Gallery de Acapulco, porque justamente esos fueron los años de gloria en Fabián Vergara. Y para que sepan, foto por foto, que de esas sí tenemos mucho. Y los vestidos yo le di buenísimo. Y a Fabián Vergara, Fabián Vergara, papacito, yo te quiero tanto, me enseñaste tanto, me diste tanto, me abriste tantas puertas.
Gracias, Fabián Vergara, que ahora es un artista, bueno, siempre ha sido un artista porque hace unos diseños fuera de serie. Yo trabajaba con él porque, como ya saben, trabajaba de día en la boutique con él, que me ponía la ropa y por las noches. Entonces, te mando un beso y gracias. Pero eso en otra ocasión hablamos. Pero sí, mis amores, porque es larga la historia. Victoria Vogue, cuenta cómo eran los 80, tus experiencias en el amor y con tus ligues. Fíjense que hay dos cosas que justamente, las digo, Manuel, están un poquito fuertes. ¿Sí? Bueno, mi vida sexual, sexual carnalmente hablando, porque ustedes saben que el órgano sexual más poderoso es la mente. Me da bien la luz, me veo joven, es que me hice más para atrás, por eso te lo pregunto. Entonces, justamente fue muy adolescentita cuando descubrí las hormonas masculinas, las de mi naturaleza, que empezaron a surgir. Y ahí fue donde precocita, como lo dije en el programa, salí a buscar lo que era la vida gay en ese entonces, a finales de los 70, y una adolescente imberbe y me di vuelísimo por todos los ambros y todo el área, si sigue armando conectado, bueno, sabes de lo que te estoy hablando, mi cielo preciosa, claro que sí. Entonces, ya después vino el asunto de que la realidad es que qué chido, qué bonito, pero I want to be a woman. I am a woman. Entonces, pues ya me fui a vivir con las chavitas trabajadoras de lujo, trabajadoras sexuales de lujo, y ya me empecé a hormonear, entonces ya la vida sexual te cambia, la verdad. La retomé de nuevo cuando tuve que echar reversa y regresé a mi casa, que es que de hombra, antes del 85, ¿no? Después de que ya pasé atropellada por coche. Es largo, mis amores, nos podemos estar 5 horas, hay que dedicarle, recuerden. Esto es la rechada de reversa con Betty, antes de Sexy Jeans y luego Sexy Jeans. Ustedes vayan haciendo sus cuentas porque yo ya la he perdido, como dice el agrado. Entonces, mis amores, ya más bien los 80 fueron como raros, porque como yo ya cerebralmente y estaba, a pesar de que me di vuelo, sexualmente hablando en todo este tipo de masturbaderos públicos, cosa más pelada, digo yo. No debo andar diciendo, pero bueno, pues para que no cometan errores, ¿no, mis amores? O pues para que sepan, desde República Dominicana, José Cruz, gracias, mi amor. Iván Zamacona, te amo, Bogue. Mándame un saludo, Oscar Hickey. Aquí estás, papá. Besos, mi cielo. Charles Ocampo. Y bueno, nunca olvidaré cuando estuviste en mi casa, que es tu casa, cómo reí esa noche, Charles. Ay, gracias, mi amor. Gracias, gracias. Alberto Aceves, saludos. La otra vez me comentaste del 9 en la calle de Londres. Yo estuve ahí, conocí a Mónica Nanay, a la Xochila. Pues mira, mi amor. Qué tiempos, ¿verdad? Ay, Naná. Ay, el 9. Ay, Xochil. Ay, la vida sexual. ¿Cómo fueron mis ligues? Lamentablemente, el primer novio que tuve oficial fue a los 13, pero yo ya estaba rosheada en el asunto de la woman. Ah, con este sí podía yo jugar al asunto de la woman. Fue con el primero, de hecho, que oficialmente, ya saben, mi familia parada de los pelos. Ay, Dios santo. Pero bueno, una no lo ve en ese momento cuando lo estás viviendo, no mides, no ni cercanamente lo dimensionas el después, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo vivimos. Entonces, con ese sí, pero de una manera muy extraña porque se suponía que me estaba bajando algo. Solo que se me había reventado una almorrana, mis cielas. Es un hemorroide, mis cielas. Y después, ya cuando me convertí en mujer fue muy raro el asunto, porque como no le titubeaba, pues no había tanto sexo. Entonces de pronto se me acercaba gente y como me juntaba básicamente con mujeres cisgénero, y andaba con las chavitas del show,
Pero más bien, pues estaba yo con mi hermana Carla. Entonces, mis primeros inicios, y sí me lié con Carla, porque casi casi era como mi hermana la mayor que me cuidaba los novios. Qué padre, la verdad. Porque no, trabajaba yo en la tienda y en la noche, entonces me cuidaba mucho, pues, y sí, me ligué unos papasazos. Nada que ver, hasta que acabé con un gato, que es lo que verdaderamente me moja la pantufla. Hasta me fui a vivir con él, me quedé con mi hermana Carla, ya ella se fue, yo me fui con el hombre, y allí empezaron las represiones, mi amor, hasta llegar a la norteña, fue justamente con este hombre norteño, no sé si viva, no sé si nada. Voy a ser honesta, no dejó una huella sentimental significativa. Teníamos muy buen contacto físico y yo era una joven imberbe de 22 años que realmente lo que estaba necesitada era de protección, de cariño, de que alguien me abriera los ojos para abrirme a la autoestima, que de todas maneras ni siquiera con un significado claro de lo que es una pareja, ni cómo se construye, ni nada, nada más lo que aprendes y más sin cerca de yo sola, pues. Pero me senté rete fuerte, mis amores. Ay, cómo putié con el norteño. Sí, la verdad, entonces fue como el único y sí me dio momentos divinos. Nos agarró la policía muchísimas veces. Yo pienso que nos los echó el hermano Buga, porque si primero creyó que era yo una danesa, ya después me vio bien y vio así, ¡ay, mozo sapio! ¡Uy! Me fui a gritar de todo menos bonita, mis amores. De punto para arriba. Perdón, ya se salió la primera o la segunda. No, me he estado mesurada, ¿verdad? He estado bien portada, ¿verdad? Gentes divinas. Saludos desde Los Ángeles. Me dice Daminal. Besos, mi amor, a Los Ángeles, mi vida. Saludos a Guatemala. Me dice Ferg98. O sea, para cuando te conviertes en conductora y presentas, que nos presentas a todos con tanta diversidad que somos, o sea, para cuándo te com ah, para cuándo me convierto en conductora hasta que llego a la televisión, pero lo que, de hecho, inclusive, qué bueno que tocamos ese punto, me parece interesante. Lo que quiero hacer con estas confesiones, ya que estamos aquí encerradas y con la investigación que esta colombiana, perdón, mi productor me hizo sacar como cuántas maletas son y aproximadamente cuántos archivos y fotos son. Manu Mojito. A ver, ¿cómo que 3.000 archivos? 3.000 archivos, Videos. entonces me hizo recordar, ah, chingate, pasaste por aquí, por allá y por acullá, se me había olvidado, y una aquí sufriendo como burra, dices, oye, pues la gente se podría enterar, ¿has pensado en hacer un libro? De hecho, todo esto sea anecdotario, me pregunta Bigoldi, ya lo dije más de corrido, mi amor. Gracias por tu lealtad de estar en esta transmisión. Has estado, Froilán, has pensado. Sí, estos son fragmentos y cosas de parte de esa biografía que ya está en ciernes de terminarse el vaciado. Falta el diseño, ya, el digitalización ya la tenemos como así. ¿Qué más, pues? Entonces. Ahí vamos, es parte de eso, mi cielo. Bogue, ¿vas a invitar a Roberto Cabral? ¡Claro! Quiero invitarlos a todos, mis vidas. O sea, ahorita estamos confinated. Omar Warhol de Ville. Bogue, ¿aún hablas con Ulalume de Casino Shanghai? Muy poco, pero sé que está muy bien, mi hermana. Sigue, es como yo. No para, le mando muchísimos besos, también a DJ Grassler, por cierto, Luis Carlos Gómez, que te amo, hermana, José Antonio Delgado, René, gracias por compartirnos un poco de tus experiencias, querida Bogue, gracias. Dos son Lery, cuando te vi en el documental de Witkin, me acordé mucho de ti. Ay, mi vida, gracias que viste. ¡Ángelo! Calzadilla, la boguísima, un título digno de verse en las marquesinas, un buen día. Te deseo lo mejor, Alejandra. Aquí me hinco y te sigo mirando. Gracias, Ángelo Calzadilla, mi cielo, muy fielmente.
Ay, mira, gracias Steven Alzate, gracias mi cielo por tu donativo, gracias, gracias, estamos emocionadísimas porque voy a dar un poquito de adelanto con respecto al show que tenemos planeado web, ahorita que ahora sí que Andrés Rada, Ale, te quiero muchísimo. Saludos desde Sudamérica. Aquí presente tu team fan de 16 años para especificar. Te quiero un montón. Desde mis 11 me sacaba sonrisas. Te envío un gran besote. Ay, mi cielo. Espero sean sonrisas sanas. Preséntame a tu familia con todo respeto. Que sepan que, con todo cariño somos escotadas pero familiares, mi cielo, ¿eh? Gracias por seguir. Y bueno, para que no repitas patrones, que allá anda una doblando los tacones. Porque hasta que aunque me veas cuchi Barbie, como decimos que ya entradita en años, ay, sigo una cometiendo los mismos cócteles, mis amores. Y me dice Vicu Turu, soy tu fan desde el 2002. Un abrazo y un besote ahora que andan escasos. Ay, sí, mi vida, yo necesito. No, me estoy desviando del tema. Bueno, algo más que quieran saber del 9, que tengas una hermosa noche. Es verdad que Naná no era fotogénica, que las fotos que retrataban su belleza, las fotos no retrataban su belleza real. ¡Ay, aquí sigo fascinado! Besos y más besos, Patiño, te amo. Armando Patiño, te amo. Y ve lo que voy a decir justamente hablando de Naná. Efectivamente, mis amores. Efectivamente, Naná no era fotogénica. Presenté una foto, de lo mejor que se pudo, pero hay una, ¿te acuerdas que comentamos? Que dije, no, no, esta, o sea, sí, sí es Naná, pero no, no la quería nada la cámara. Y es lamentable, porque no, de veras, en persona, te quedabas sin palabras. Tenía el rostro, sin operar. Sin operar, mis amores, sin operar unas piernas, qué bueno, Patiño y Terry Holiday, a la cual también quiero invitar, es una mujer también icónica y que Armando Patiño, que está conectado aquí en el chat, por si la gente, yo iba a verte desde el cabaret, pero con el COVID me lo canceló. Mi cielo, ahorita hay que cuidarnos, ahorita recuerden que ahorita en casa, yo me quedo en casa, let me entretenido. Entonces, Dawson Leary, Ale, eres de las memorias de toda una comunidad, te lo sabes de todas, todas. Naná tenía una belleza y donaire naturales. Sí. Y en foto, tú como fotógrafo, no me vas a dejar mentir, Patiño. No lo era, no lo era. Siempre que me enseñaban fotos de Naná, decía yo, no, eso no es Naná. Y sí, no, no lo era. Vogue, te gustaba Santa Sabina, era mi íntima Rita. Rita Guerrero y Santa Sabritas, Poncho y todos los escuincletes que eran músicos de conservatorio, todas eran mis intimísimas de París. Vogue, fui a verte al Marra y la verdad fue decepcionante por el lugar. Tú eres gloriosa y adorada y queremos verte haciendo show con todos tus personajes. Ay, mi amor, gracias por lo que me toca. Y mira que aún así considero. Me dice, a ver, Villaborges 2018, Villada. Hola desde España. Gracias, guapo. Ay, me gustan los barbones. No está. Está barbona también, pero es mujer. Qué claro. Y ahorita me dice el hombre, pues yo también. Pues yo también. Entonces me dice aquí Víctor Chicone desde Orizaba, Veracruz, te amo, soy Víctor Manuel, hola mi amor, buenas noches. Me dice Víctor Chicone, once again. Ah, se repitió el mensaje. Sí, mi cielo, tienen toda la razón. Pues ya haremos cuando se pueda un show digno. Traigo show Grace Kelly, que no. Traigo la cabeza, que como traigo el largo corto, que quién sabe que ya me está creciendo el pelo, gracias al cielo, ya aquí ya no me estoy haciendo chingaderas en la cabeza. Sí, es muy importante, mis amores. Yo me estoy tragando mis propias palabras. No se hagan pelo ni se desquiten con la cabeza. Mis amores, porque acaban arrepentidas. Afortunadamente me quedó pelo para hacerme todavía el Grace Kelly, que ahí se ve como decente, sí está como
señora elegante, ¿verdad? Naná era judío. No, mi amor, no, no. Naná era una chica trans. No hable, no le hables en masculino, ¿no? Era una chica trans preciosa. Yo tuve en el. Te vi en el taller de como Madonna como 4 veces. Ay, ya me imagino. Exactamente desde Islas Canarias. Tan guapos. Tuve un novio de por allá. La foto donde estoy, ya sabes cuál foto. Donde me acababan de saludar. Me acababan de saludar. Amamos tu arte. ¿Cómo podemos donarte? Dóname, mi amor. Allá aparece un sticker. ¿Cómo se llaman las Ahí le acabo de puteritas? escribir, súper Ah, estúpido. sí. Ay, qué gracias, papi Dan San. Bogue, me encantas que eres tan jovial y fresca. Ya recompénsanos. Reponnos la duda y cuenta si los Lin Mays eran reales e inventados por Botijona, pues, Botijona, pues qué más, o sea, yo sé que hay maldad en el mundo y estoy consciente de eso, pero Botijona iba con todo, Botijona, soy Botijona. Botijona, sí, los Lin Mays eran escritos por Botijona.com. Con una transformia que si fuéramos perros, ¡ay! Nos acaban de donar, ¿verdad? A ver, ay, muchas gracias, mis amores. A ver, Steven Alzate, gracias, mi cielo. Gracias, papacito lindo, gracias. Estamos por. Les vamos a hacer toda una infraestructura aquí encerrada cuando sean nuestros en vivos, ¿verdad? Y Mauricio Ranova. Ah, Mauricio, nuestro patron. Yeah, this is an amazing, yeah. A ver, déjame ver, es que, a ver, es que, ay, luego esas letritas que bailan, mi amor. ¡Ay, mira, justamente! Mauricio, mi querido patrón, Mauricio Ruanova, mi cielo, gracias. Gracias, porque también estamos inscritos con estas transmisiones y para que vean que una sí trabaja y que no lo quiere uno para comprarse tacones del 20 y medio. Cuando les decía hacerles el tour en casa, la tengo toda arreglada, recién arreglada. Desciende esa tancada, diría una amiga que tengo aquí enfrente. Cantidad de tacones hemos hecho una de donaciones y nos hemos quitado el clutter, yeah. Omar Warhol, pobre ay, Botijona, que Dios la cuide, que Dios cuide a Botijona. Y también a Cacarice, también ya la chica del Fori, la chica te va este cabezotote, y ya no. Bueno, ya había dicho que ni hablemos del tema, ¿verdad? Yo soy la que está en esa. Pero sí, mis amores, hermosa, ¿tienes alguna anécdota con el Julio Román? No solo tengo una, mi amor, fui su novia, a los 14 años y tú. Ah, pues hoy que estábamos hablando justo, perdón el exabrupto, salió un verso y sin esfuerzo, que estábamos hablando de aquellos novios que tuve. Que descaradamente, ya que definí mi identidad de género, los volví a ver ya que me veían homogeneizada y transexualizada, me decían, ¿por qué te volviste vestida? Él es uno de ellos. Que en paz descanse, Julito, yo siempre te quise mucho, fuimos muy amiguitos, ya después, ya transexualizada, ya me lo perdonó, lo platicamos. Nos hicimos cuatachonas. Ay, mira, nos están haciendo ¿quién? Amado López. Amado López y Dan San. A ver, permítanme que. A ver. Permítanme tantito, mis amores. Ay, se me fue. Se fueron ahora sí que como circo de 15 pistas y me fui a ninguno. A ver, pon aquí este asunto. Pon aquí los datos estos que necesitamos para. No lo tengo yo en el WhatsApp.
Mis amores, estas cosas de en vivo que las ve, que esos silencios, lo bueno que no son como en la tele, ¿verdad? Que se sienten terrible porque como el techo es altísimo, aquí estoy al calor del cuchitril de mi oficina, candente. Si ven un poco de brillo, no es iluminador, se llama sudor y soy ser humano, pues como todo mundo, mis amores preciosos. Claro que sí. En ese entonces, en 1989, justamente para poder ir al 9 y sostener nuestra historia con el bello Claudio, como dice mi querido Armando Patiño, espero sigas conectado, te chingas, cabrona, porque tú eres la única generacional. Nos está viendo pura chavita, ¿eh? Bueno, hay de todo, espero, ¿verdad? Las chavitas no les importa oír testimonios de cuchas, ¿verdad? Vamos a hacer las que se interesen. Yo lo sé, yo lo sé, yo sé que quisiera tener la frescura de Ariana Grande. ¿Cuáles son las nuevas? Bueno, yo es porque me gusta la chamaquilla y pues ya Beyoncé es anterior, ¿verdad? Ya empieza a ser anterior. Empieza a ser anterior Beyoncé. Ay, ves estas recién nacidas hijas de su madre. Pero bueno, mis amores. Entonces, en 1989 teníamos una Brasilia, mi Pochis y yo. Que le digo a mi hermana que yo tuve coche hasta hace 10 años, porque con lo problemática que iba hubiera muerto estampada por ahí, mis amores. Entonces yo pasaba por el bello Claudio a su casa, pero previo a eso trabajaba con mi hermana del alma, que falta ese capítulo, Sexy Jeans, de Mónica, que ya había emprendido su negocio ella sola, y ella hacía ropa por maquila, y yo me dedicaba a plancharle la maquila, pero como de la maquila ya nos íbamos preparadas al 9. Ya me iba yo arreglada con mis vestidos negros y mis puterías, para allá de ahí y por ir por Clochita, irnos al 9, mi amor. Ya me iba arregladísima, planchadora, viendo la televisión como doméstica verdadera, mi amor. Cuando no sabe uno mover el yoyo, por lo menos venderlo y nada más enseñarlo como yo, tienes que planchar. Literal. A las chavitas de 40 nos encanta escuchar tus anécdotas. Gracias, chavas. Gracias, chavas. Mi hermana igual trabajó en Sexy Jeans un buen rato. En Plaza Satélite aún no existe. Aún existe. El de Plaza Satélite aún existe, sí, ¿verdad? Claro, eran esos dos, el de Perisur. El de Perisur, pues bueno. Mira, ya vienen las reinas en disputa en la Galería Velasco de Limba, donde dice Armando Patiño, donde estarán Vogue, Naná, Francis, Terry Holiday, Froilán Vogue. ¿Alguna vez trabajaste en Butterfly? No. No, 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 porque ya andaba yo de actriz intensa, performancera con Chrysler, que ya fue los 90, el Butter. Salí de ahí con otro nombre y hablando en lenguas muertas, pero no, no, no trabajé en el, Iván, ay, vamos a poner, nos vamos haciéndonos la juvenil, Iván Martiñón. Vogue, ¿das algún tipo de curso de actuación, cabaret o algo? No, mi amor, pero te juro que debería, ¿eh? Te juro que debería, lo deberíamos, ¿verdad? Online, güey, todo es online. O sea, a mí me gusta la cercanía de la gente, mis amores. Dejen que se pase el COVID-19, que reitero los cuidados, reitero que por favor mantengan lo menos posible salir a la calle. De veras, al menos que sea por comida o algo, es una situación seria, mis amores. No porque me vean con el escote y con las nalguitas del plomero aquí enfrente, es una situación seria, mis vidas. Apoyémonos mutuamente y, pues ya saben los requerimientos y tapabocas, ya saben. No, no quiero. Este programa es justamente para no angustiarnos. No quiere decir que estoy de inconsciente ni quiero. Estamos conscientes, estamos en casita. Mientras ustedes en pijama, yo en escote hablándoles de los 80s, dancing with myself. Entonces, mis amores, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna otra preguntita? Dice la otra. Saludos. Ay, mira. A ver. Sí te sigo descongelada. Sigues. Carlos Zárate, sí te sigo descongelada. No Sí sé te qué. digo. No, no. Si te digo descongelada.
Descongelada, como no entiendo el descongelamiento, me dice Manuel Neck, gracias papacito por tu donativo, gracias mi amor, Vogue, eres una maravillosa artista literal desde Monterrey, gracias a mis regios, ay, yo me tengo que casar con un regio, regio montano, uno así con madre, no, 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 tipo papazote, güey, hay unos que te mueres, querida Vogue, ¿qué significó para ti haber hecho el personaje del del agrado? Ay, mi vida. Como cada uno de mis personajes, mira, por ejemplo, yo he sido de esas. Perdón que me meta el dulce a la boca como criada, mis amores, pero estoy hable y hable y hable y hable. Y por bruta, no traje mi litro y medio de agua, pero sí traje las Halls. Yo sé que es una peladez, pero si no se me miren así, secándose el esófago y al rato se cayó desmayada. ¡Puc! ¿En qué estábamos? Por estar de hocicona y morcillera. Por estar de morcillera. ¿De qué significó para ti hacer Ah, el agrado? agrado. Me llaman agrado. Ay, mi amor, pues una parte importantísima, porque fue hablando de reinvenciones y renovaciones. Pues yo venía de un momento de pasarme la super bomba, mis amores. A todo lo que Duncan Dior con aparte de que ya bajé 15 kilos. Pero estoy mamazota, o sea, en una talla potranca, sana, equilibrada, cuidada, doctor dorado, se lee divina. Pero en ese entonces, mis amores, estaba yo esquelética de tanto pachangón. Entonces, el asunto es que justo terminábamos años y estaba yo en los cuernos de la luna de qué show con la Vogue, ¿eh? Sépanse, mis amores, que estaba yo triunfando, muerta de amor por Octavio, Super Violet, que esta mi hermana es la que siempre me ha sacado de los atolladeros, y si hay alguien que le permito que me jale las orejas, esa Carlitos Violeta, mi cielo precioso, claro que sí, a mi chiquita del grupo preciosa, a mi pusa rola, que ya lo tendremos aquí. Y entonces, mis amores, así hasta el dealer me dijo, ya bájale, mi amor. Y decido ya. Y una de las decisiones de los primeros días sobria, empezando el 2010, es una llamada que recibo para ir al casting del agrado. Yo estaba con miedo, espantadísima, pero pues ahí va. ¡Ah! Nos acaban de hacer un donativo. Mariana Mar, a hermana santa de París. Hermana, estoy estrenando todos los regalos, los cosméticos, ve nada más, ¿me puedes hacer un acercamiento para no acercarme yo y que se vea un monstruo? No acercarme yo y verme monstruosa para enseñarle todo, hermana. Gracias a Mariana Marroquín, Trans Wellness Center. Te amo tanto, hermana. Es muy humana, mi hermanísima. Pásame los datos, yo quiero que nos apoyen para Trans Wellness Center. Saludos desde Colombia, te dejo mis amigos desde Gallol. ¿Te dejó mis amigos desde Gallola o no? ¿Cómo es lo de los donativos? Me dice Michelle Peña. Creo que hay unos stickers. Mariana Mar. ¡Ay, hermana! ¡Por Dios! ¡Ay, se nos apagó el foco! Mira, hasta tiro. Ya está sacando mi verdadera edad. Llena de sombras. No hay mujeres feas, sino mal iluminadas. Ay, mis amores, pero me voy a pegar al foco así. Oye, me dice Orgy Punk. Ay, gracias, mi amor, por tu donativo. Ya no hay shows en Acapulco, se extrañan. Sí, mi cielo, ya no hay shows en muchos lados. A pesar de todo, has vivido siendo plena. ¿Qué crees que sí? ¿Qué crees que sí? Con todo y los momentos de azote, Diego Longoria, adoro tus anécdotas, nos haces ver el largo camino que has tenido y aún seguirá lleno de besos, mi amor, nos dices Diego Longoria, gracias, papote. Andrés Vallejo Belalcázar, saludos desde Madrid, te quiero, gracias, papito. Algún día volverá Betty. Betty viene muy seguido, nada más que hoy es una plática. Continuamos con el 9. Ay, aquí a Jesucito. Gracias, papito. Besos desde España. Gracias por todas las risas. Gracias, cara guapa. Aquí estoy, tío. Eres de lo más majo. Y bueno, mis amores, habla como Betty veo 5. Permíteme, mi vida. El asunto es, mis amores, que
todo el 9, el 89, la colita se me mueve a las 8 y a las 9, mi etapa de planchar ropa, literal, y que con mucho gusto la comparto. Mi amigo Claudio, ¿podemos regresar la foto de mi amigo Claudio? La donde está con Ulalume y la donde estoy con él en el último año antes de que nos dejara aquí colgadas, diría la güera gordita, nos dejó aquí aventadas en la vida, diría la güerita, y mi Armando Patiño sabe bien que nos dejó el bello Claudio. La difunta Julia Román me dio tu mail y celular para invitarte a Toluca y hacer show. Te marqué como 3 años y jamás te convencí. Ay, hermana, bueno, ahorita me puedes convencer, pero todavía no acaba la cuarentena. Saludos. ¿No me convenciste por qué, hermana? Sí, yo soy muy generosa y complaciente, ¿no? Fergot, eres uno de los referentes LGTBAY. LGTBAI, más importante de América Latina, eres una de las grandes, gracias, mi amor, de tamaño, de edad y de todo. Gracias, papi, gracias, mi cielo. Eduardo Villarreal, te amo, Alejandra, gracias. Y ese año 89 y 88, el 9 en el 88, porque además hicimos ya un capítulo de esa primera etapa de Palitos 1 de transexual, donde tú piensas que vas a vivir en un mundo que nadie sabe que estás reasignada, cambiada, etcétera, etcétera, que no eres una mujer de nacimiento, y piensas tú eso, y entonces puedes llegar a sufrir muchísimo. Ya hicimos un capítulo al respecto. Yo hasta me enamoré, mis amores. Inventé las peores mentiras y patrañas para sostener toda esa farsa. Un engaño, solo eso. Y todo lo que siento es hielo en cada beso que me das. No, aquí fue muy ardiente, mis vidas. Oh, lo único que faltó es que me brincaran, gordita. Ay, papi. Un día hablaremos de Víctor Sanfeliz. Ya dije el nombre, ni modo. ¿Qué importa? Vamos a ver. Vladimir Abatín, gracias, papá. Gracias, papito lindo. Gracias por tu donativo. Fernando Santamaría, ¿qué opinas del orgullo transexual? La gente se debe de sentir orgullosa, no solamente de pienso que si tuviéramos menos etiquetas, si me vayan a callar la boca, no me vayan a tirar los dientes nada más, pero es lo que yo pienso, si tuviéramos menos etiquetas y estuviéramos más abiertos unos a los otros. El otro día nos pusieron por ahí unos commentaries que, digo, en monas les voy a decir, pues no pongan, hermanas, vivimos momentos muy difíciles en donde es feo que entre las guys nos estemos echando caquitis caquis. ¿No? ¿Manuela, estoy de azotada o qué? No, está perfecto. La verdad, hermanas, no hay que echarnos. De veras, no hay que echarnos. Estamos, ¿qué pasó con el lóbulo de la oreja? Aretes 80. Aquí está, papá. No me lo pienso arreglar. No, papi, ya. Ni que viviéramos de nah, ya no. Todo lo que sea de dolor físico, no, ya con los dientes más que suficiente, sí, no. Me dice Antonio ShopNet 84, Ale, ¿cuándo haces un live como la Tesorito Hermosa? Lo haré un día, ¿no? Una chingada madre, ¿no? Perdón, qué pelada, ya de a tiro, ¿verdad? Disculpa, Ale, ¿has escrito algún libro, Carlos? Sí, estoy en eso, Carlitos, nada más falta darle el remate, pero es que no deja uno de vivir, mi amor, hermosa, mejor canta la cara mequeada. Me dice, sí, pues es que la canto feo, fuerte y desafinado, yo lo sé. ¿Qué pasó con, desde Bogotá, Colombia, César Augusto Gálvez Tobar, Fernando Santamaría, el orgullo transexual, que cada quien sienta orgulloso de lo que sea, independientemente, entre menos etiquetas tengamos, amigos y amigas, y amigues, es mejor, de verdad, cada quien se tiene que sentir orgulloso, pero no nada más porque eres transexual o porque tienes una sexualidad diferente o... No, aunque tengas la sexualidad... O sea, te tienes que sentir orgulloso de quién eres, de tus logros, reconocerlos.
De pronto, a veces siento que un poco la falta de comunicación de los heterosexuales es, miren, por naturaleza, mis amores, voy a decir un atrevimiento, pero a ver qué opinan. Y me gustaría que opinaran, la verdad. Por naturaleza, los seres humanos, mis amores, por naturaleza, eso, somos polígamos, por lo menos de la mente. Hay gente que por lo regular no lo llevamos a cabo, lamentablemente, mi amor. No me pican como me gustaría. Es como el evento de allá y entonces, pero sí, es que me acordé de la picazón, perdón. Que estoy en plena abstinencia. Sí, no, el asunto. ¿Qué iba? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quieres parar como un digo va a tomar agua, ¿no? Y le ponemos un video mientras. No, 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 porque estoy platicando sabroso. No, 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 no. Espérame, es que. Ay, es que todo oscila entre el orgullo. Entonces, si quieres, coger con insectos, si quieres, te sientes tabla, si te sientes carrito de palet, lo que sea. O te sientes una mujer cisgénero, un hombre cisgénero, heterosexuales, que existen y que les aplaude, que amo a las mujeres y que nos tenemos que sentir orgullosos quienes seamos. Si lo podemos mejorar, lo mejoramos. Si no podemos mejorar, pues lo aceptamos. Y siempre, siempre luchar hacia adelante. Se nos caen las chichis, se nos dobla el tacón, pero a todo mundo, mis amores. Yo atravieso la misma problemática que atraviesa cualquier persona de un género, perdón, que se me van a ir encima, normal. O sea, la misma problemática, juntar la renta, trabajarle, talonearle. No vivo en la eterna queja porque ya no voy pensando en mi cabeza si me notan o no me notan, pues ya si me notan, pues qué fijados. Pero el punto es, mis amores, que cada quien se sienta orgulloso de lo que es, de lo que y tenga ganas de ser y que se sienta lo que. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Híjole, no, pues, no, mi amor, es una pregunta muy difícil, Carlos. Chichistas, que como le dice la iguana a su hermana gemela, somos iguanitas, abuelo, abuelo, ¿por qué estás tan adelante de la compu con los ojos cerrados? Ay, dijo, ay, mira, me hicieron un donativo, Eric Muñoz, gracias, papá. Saludos desde Costa Rica, darling. Tuve la oportunidad de verte en la Manuela. Ay, ¿por qué no nos han abierto la Manuela? Me tiene de chichis eso. Bueno. Ya no nos enojo. Échame agua. Tienes que tener el agua lista cuando quiera que veas que me estoy encavernando. Échame agua rápido, fría, para regresar. Mi amiga y yo la pasamos súper bien. Eres la mejor y la más hermosa, Alejandra. Gracias, mi cielo. Julio Nagel, beso diosas desde Argentina. Andate, pelotudo gordo. Besos, papito. Amo a los argentinos. Javier Castelán, ¿cuál es tu palabra favorita? Ay, mi cielo preciosa. Mis vidas, pues váyanle cachando, no es muy difícil adivinarle. Martín Bermúdez sale aplausos desde Madrid, mi vida dorada. Sí, mi cielo preciosa, claro que sí, mi cielo. ¿Qué opino de la marcha? Que todo mundo tiene derecho a manifestarse, nada más. En general no opino. Eleazar, Beliezer, tuve la oportunidad de trabajar contigo cuando en Desde Gallola era yo el diseñador y siempre quise decirte que siempre te he admirado y apreciado. Muchísimas gracias, guapo Froilán González. ¿Cuál es el peor coraje que hiciste pasar a nuestra querida bella Pochis? No, mi amor, el verdadero monumento a la mujer, a la madre, a que la palabra transgresora, ay, me encanta. Empoderada, me fascina. Pero yo vengo edu de educación de una madre empoderada, transgresora, sí casada, pero pues ella me sacó del. Te ves bella de negro, me dice Silvia, Silvia Pereira, gracias, mi amor. Yo vengo de una madre muy alfa, muy alfa. Entonces,
Y yo lo que no tenía era vergüenza, la verdad. En la época de la niñez y la primaria, bien, bien mona, bien portada, me vestí a escondidas, no hay pedo. Pero la rebelión del séptimo año en Marilyn Monroe ya vino en la adolescencia, ya cuando salí de vestida en la primaria en el colegio del Tepeyac, ahí se empezó a poner tieso. Y ya cuando a los 11 me gustan los hombres, a los 12 quiero ser mujer, ya. Caja de Pandora, ay, Valentín Elizalde, bueno, se hace llamar, se parece el nombre siempre desde Madison, Wisconsin, Prisma, yeah, woo, mi amor, gracias, papá, gracias, mi Valentín Elizalde, gracias, papito lindo, y Jocelyn López, ay, hermana, muchas gracias, preciosa, desde LA, hijo. Ay, a mí me gusta mucho LA, y aunque camine kilómetros y me siento como en el video de Madonna en Hollywood, amo LA, yo amo LA, Angelito. Calzadilla, Vogue, mi modo de ver las etiquetas dividen y distancian, excluyen y crean inseguridades y temores. De lo que hay que estar orgulloso es de la propia esencia. Ay, no, no, aquí sí, mi amor, perdón. Sí, perdón, es que, perdón, es un pensamiento muy cercano al mío, porque sí. Creo que las etiquetas nos separan un poquito, pero bueno, eso ya lo entenderemos colectivamente más adelante. Mientras tanto, pues uno se adapta a lo que hay, pues lo que hay, como dice. ¿Qué más pues? ¿Cómo así? Entonces es que, pues, ven acá, que no has venido, cochina. Vean a mi genio que me sacó del empolvado. Mi Hola, muchachito cochino, ¿cómo están? que lo voy a casar con un amigo. No estoy hablando de ti, estandopera. No es cierto. A ver, y bueno, mis amores, alguna pregunta del 9 Vogue. Ahora hablas del orgullo trans. Ahora que hablas del orgullo trans, ya vas a perdonar. Oh, yo no estoy enojada ya con Ofelia Pastrana. Sí, en algún momento me enojé mucho. Por loca, mis amores, se engancha uno a pendejadas y a pedos, y no la critico por transexual ni nada, no la critico por eso, ni critiqué, pues en su momento me emputecí, sí, pero ya, hermana, perdonadas estamos, hombre, ya no hay pedo con nadie, ni con Super Drooper, ni con Horacio, ni con Boti, ni Botis Botijona acá. Con nadie, hermanas, no, de veras, en serio, les juro por Dios. Yo hasta públicamente lo voy a decir, en algún momento me llegó un contacto que ahí estaba trabajando con mi Horacito. Y hasta yo le mandé decir, oye, dame su teléfono para quedar en chavitas. Y él dijo que bajo ninguna circunstancia. Yo ya no quedó en mi hermana, no quería ser tu amiga ni nada más. Pues nada más que platiquemos en chavas, hermana, porque pues X, y también con la Super Duper, porque yo no sé, tanto enojo y tanta. Ay, ya vivimos tiempos tan difíciles que ya eso ya queda. Por eso también Ofelia Pastrana, perdóname, hermana, me exabrupté. Y también con gentuza sigo pensando que cuando quitaron las becas del Fonca y sus cosas, sigo pensando, pero no vamos a abundar en el tema, mi amor. Mira, Eric Muñoz, saludo desde Costa Rica. Tuve la oportunidad, que me dijo que la Manuela, perdón, que se regresa este asuntacho. Pero sí, no, mis amores, sí, la verdad, por loca se engancha uno en pendejada. Sí, es que es en serio, por loca, mi amor, porque no tiene uno en qué pensar. Entonces, por eso hay que mantenerme entretenida. Por eso me encanta, ya que descubrí el formato, mis vidas. Y como se darán cuenta, mis amores, hablo como una guacamaya, mi cielo. Sí, mi cielo preciosa. Me gusta, pues es como el standing up en vivo, ¿no? Hoy nos donaron. Ay, hermana. Para Ay, aclarar que sí es su Valentín. nombre. Valentín Elizalde, muchas gracias, papacito. Mi reina es mi nombre, no es puesto. Te amo, papá. Gracias y discúlpame. Gracias, Valentín, papá. Gracias, papi. Santiago Hernández, Bogue.
Benjamín Sánchez Jerónimo Bogue. Hola, manda un saludo como Betty Bo 5 a mi prima Brinda, que es tu super fan, que es una divina, que me encanta. Brenda, adorada santa, de parte de Benjamín Sánchez Jerónimo, me encanta, mi amor. Eduardo Villarreal, pasa las redes de Castillo. ¿Qué creen con Castillo? Ya lo he dicho varias veces. Desapareció de la faz. No, no desapareció de la faz de la tierra. Una amiguita, mi Dani, de Almas Cautivas, que en algún momento haremos un live o las tenemos aquí en vivo. Me gustaría hacer un live para vernos super cyber, super Oli bebé, super veganas y super gluten free, güey. Y super influencers, güey. O sea, sobre todo Oli bebé. Entonces, las quiero traer a mis hermanas porque. Déjame regresar a mi, las preguntas del público es mi acordeón. Uh-huh. Y Castillo, le perdí la pista, papá. No tengo ni una red, ni una nada, ni un todo. Le tengo un gran cariño y un gran recuerdo. El otro día estábamos platicando, Carlos Vieleto y yo, de que cómo nos divertíamos independientemente de cualquier yo asunto que anduviéramos ahí con cosas. Independientemente nos hacía reír horrores, mi muchachito. Mi puca preciosa, Andrés Vallejo Balcázar, Balcázar. Besitos desde Madrid, gracias papacito. ¿Qué pasó con Castillo? Pues esto. Y Smart, gracias hermanísima. Eric Tomasini, un abrazote desde la India. Ay, mi amor, gracias. Ta. Y Tina, ta. Besos, mi amor. ¿Sigues en Chica Uber? Ahorita no estoy de Chica Uber, mi amor. Por lo de la contingencia. Hashtag yo me quedo en casa. Y saludos desde Los Ángeles, saludo a mi tío Roberto, que le encanta desde que te veía en la tele, saludos, ¿cómo? Pero a tu tío Roberto, a mi Dami Animal, que me encanta el nombre, Danimal, saludos, Josué, Joel Huaxo, saludos, eres maravillosa, te extraño en Betty Veo 5 y te arruina Fernández, algún día les voy a acertar, no importa cuando te complique. Como cuánto se complique la vida, nunca estarás sola. Claro que no, mi amor. Estás contigo. Eres una persona que da un paso adelante cada día más y los problemas no te pueden detener a luchar a tus sueños. Ánimo, mi amor. Gracias, papá, porque en serio que no. Pues miren, ya tocando el punto, ya que estamos rompiendo los silencios y que les abrimos desde el 9, porque así como me ven de bonita en algunas fotos, que ya haremos un especial de Witkin, mi amor. ¿No? Yo no me sentía guapa, pendeja, ¿verdad? No me sentía guapa, se los juro por Dios, una hasta se espanta, la gente se espantaba porque me veían muy seria, era mucha inseguridad, porque llamaba mucho la atención y yo no me sentía guapa. Y les voy a decir una cosa, por un lado, qué bueno, porque si me hubiera sentido guapa, hubiera hecho de las mías, hubiera dejado en la ruina a la gente, hubiera sido muy culera y ya estaría, o ya ni estaría, pagando el karma de la maldad. Cuando está uno joven y bonita y haces del te portas mal. O ya estaría muy cucha o algo pasará. Estoy de intensa, la vieja así en. La vieja que así. La transmisora. La transmisora. Así de que Patricia Reyes Espíndola, Indiana Salazar así. Jordana, el altísimo. Ay, mi comadre que le mando un beso, por cierto. Y nos dice aquí René Ruiz, saludos desde Chicago, Chicago, Illinois. It's like a shiny toy. Recuerdo cuando vivía en el DF, te veía con mis hermanos en Telehit. Siento que realmente tuviste un impacto en la sociedad mexicana. Gracias, mi cielo. Gracias a todas por tus risas, gaya. ¡Ay, carambas! Martín Bermúdez, gracias, Bogue, mi Bogue adorada. Cuando visites Madrid, avisa que tienes mi piso a tu orden. Ay, ay, perdón, se me cayó el diu. Ay, te voy a decir que me pongas un tapón para que no quede. Gracias, papi. Ay, te voy a tomar la palabra, papá. Pupú. Y bueno, mis amores, me dice Luis Granados, yo me caso con tu amigo. Ya ves, cochina. Te estoy diciendo que si no lo ven por mí, lo ven por ti.
Por eso tienes que estar aquí, mi amor. O sea, no, tú no entiendes. Se llama merchandising. Es una cosa que tú por millennial y por eso no entiendes. Oye, ahorita me vienes. Lo entiendo mejor que tú, mi amor. Por eso a los 55 apenas estás haciendo dinero. ¡Ah! ¡Basta! ¡Cochina! Ya la vieja muy netota, ¿verdad? Pues la verdad, mis amores, pues ¿qué tiene de malo? Yo la Wendy. La Wendy, si te y ahí me acerqué un poquito a la cámara porque siento que me da muy fea la luz y me veo como bruja, mi cielo precioso. A ver, maestro, por favor. ¿Me veo guapa? ¿Me veo joven? Ay, pues pídele al tiempo que vuelva, mi amor. Trae invitados, hace entrevistas. Sí, mi vida, todo eso, pero estamos en cuarentena. Y te amo tu trabajo, te invito a comer o un café o lo que sea, Mariana Rum Galvez. Gracias, muñeca preciosa, gracias. Me dice Matt Bellamy Turner. Eres una reina, Vogue, me gusta mucho tu trabajo. Gracias, papá. Valentín Avantín, Vladimir Avantín. Pues rompe el silencio y cuéntanos de tu espiritualidad. Ay, mis amores, es larga la historia. La Wendy Citlali debe hacer más apariciones en tu canal. Te amo, saludos desde Mexicali. Tu belleza, Javier Castelán, me ciega porque viene de tu corazón y, y se refleja en tus ojos. Ay, qué bonito, mi amor. Ahí tengo una anécdota hablando de los ojos. Nos la echamos, apúntale para que no se nos olvide. La anécdota de los ojos. Mauricio Flores, me encantas desde LA. César Augusto Galvez Tobar, gracias. Me manda Javier Castelán, gracias, papá. Gracias. Matalina, please. Sí, y Matalina, please, nos falta. Échale, Matalina Vil debe de opinar en Confesiones de Madame. Sí, mis amores, muy importante. Su opinión es importantísima, mis amores. Porque lo que me tiene fascinada es que platico con ustedes directamente. Por fin me inventé un burdel. No sé si me vea tan bonita, pero me siento muy importante. Pupú. Entonces, me acaban de hacer... ¡Ay! Gracias, mi querido Luis Granados. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias por tu donativo. Gracias. Y dice Fernando Sánchez. ¡Donen! 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 ¡Caramba! No es cierto. Miren, ¿saben qué? De todo corazón, Vogue, eres guapísima, inteligente, alegre, sarcástica, como cualquier hija de la chingada. ¿Qué más quieres? Eres una diosa. Mis amores, con que lo compartan... Y pueda yo de veras y sin mamadas dejar una cosita en sus corazones, siento que me da de la verga la luz y me quiero ver joven. Entonces, me volteo al revés y me sacudo, ¿verdad? Me cuelgo de cabeza y transmito al revés y la ponemos al derecho para que se me levante el pellejo. O acostada, acostada, acostada para que se nos jale solito. No, mis amores, miren, la vida hay que vivirla. Hay que vivirla y hay que disfrutar todas las etapas de tu vida y tal vez de las muy pocas cosas que me pudiera arrepentir son dos cosas que ni siquiera tienen que ver con el mundo intangible del cual venimos, tiene que ver con y son pues meramente trámites. Una es no haber terminado la prepa porque me molestaban espantosamente, mis amores. Yo ya era muy fuerte y pues no me iba nada bien, mis amores. Por eso no, le decía yo a mi mamá que me iba a la escuela y ¡ay, me iba ya de fiesta con las maricas! De eso me arrepiento. Y de no haber empezado, de no haberle hecho caso a mi instinto y empezar desde chica en el ballet. Pero en el ballet tengo buenos logros y tengo mis avances personales que me nutren el alma. Hagan una disciplina física, contáctense consigo. Manténganse sanos, mis amores, cuídense, de veras. Ahorita, y reiterando, perdón que toque el punto, Manuel, nada más rápido, el COVID es en serio y cuídense, mis amores, cuídense. Entonces, y seguimos en el table, ¿no? Okay. Cuídense, mis amores, cuídense. Entonces, ¡ay, mi amor, hasta neuros, nalgas moradas, papito! A ver, Andrés Vallejo, Belacasa,
Belalcázar, perdóname papá que lo había, comprenderás papá, euros, dos euros, qué hueca mi amor, no vayan a pensar, Andrés Vallejo Belalcázar, gracias papá, y también a, a Sigillum Diabole. Gracias, papá. Mínimo para una copita. Ay, te amo tanto, papacito, mi amor. Para las medias, para podernos las bajar con los vigilantes. ¡Ah! Ay, lo dije o lo tuiteé tú. No, no, los respeto. Ahorita no podemos coger. Ay, se me salen, Manolo. Es que ando muy suelta. Me veo guapa hoy, ¿verdad? Sí, me siento guapa. Me hice el chongo, les dije. Me hice tenaza y está una de pinche necia desquitándose con el pelo, mis amores. Ay, muchas gracias. Entonces, Luis Granados, nos vamos a L.A. a tirar party. Ay, me encanta. I love L.A. L.A., Hollywood and Sunset Street. Híjole, mis amores, Mariana Marroquín, llévame, caramba, este trapeo, el Transwellness Center, hija. Y besos a María Román y a todas mis comadrísimas por allá. Carlita, no, ¿nos puedes decir algún tipo de placer culposo? Bueno, ya les platiqué de mi música ochentera, que era yo muy rockera y que me gustaba Dulce, la cantante, y... Ya, si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, sí, mi amor, es la idea, es la idea. Alejandra, te admiro muchísimo. Hace un año, tu trabajo dentro del 9 estaba en una exposición sobre el MOAC. Justamente ahora que veas el Confesiones de Madame, aparecen esos videos, esas imágenes son de la exposición del MOAC, que se llamaba algo del arte abstracto y no era específicamente del 9. Pero sí, Mike, ¿cuál te gustaría que fuera tu siguiente paso que de México en cuestión de diversidad? Ay, mi cielo, es como muy difícil emitir una opinión con respecto a diversidad. Ahorita que todo está tan peleado, tan confuso y tan... Todo eso es lo que siento yo en este instante. En algún momento que le bajemos los kilowatts a las licuadoras de los egos, lo comento. ¿Verdad? Estoy de payasa. No. Sí. Entonces, sí, ahorita yo estoy aquí para divertirlos, para que pregunten, chavitas, cuál es el pedo, si me he sentado y si estoy buen desgustado. me dice Alejandro Zamora, Aleja, parecía... Parcera, ¿cómo así? ¿Usted qué? Crea un personaje de acá de prepago, paisa. Ay, ¿usted qué me está diciendo? ¿Usted quiere que me ponga las teticas? ¿A que no? Ay, mire, hágale de una. Mire, haciendo la vueltica, ¿a que no? Ay, por supuesto. Sería genial. Te amamos desde Colombia. Te amamos, te viene Lulú de la... En el 2011 fui a Lulú a Cali. ¿Usted qué piensa? Ah, ¿usted qué? ¿Qué más, pues? La bandeja paisa, ¿cómo así? ¿Usted qué piensa? Que mire que yo, que soy una muñequita inflable. Ay, haciéndole homenaje a mi comadre. Que yo sé, usted está con una muñequita inflable. Ay, claro que las prepago, sí. Soy fan, mi amor. Dame tu amor, tu corazón. Embalsado en oro con tus dedos de amor. Quiero volar, pero en tu avión. Te voy a hacer una muñequita. No, me encanta. Cállate, me vas a romper los dientes, tu tía. No, hasta eso es jaladora. Porque te mando besos negros, Bogue. Te ves guapísima. Me dice Roberto Morquecho. Ay, papi, cállate. Hasta sentí la ventosa. ¡Ay, ay, ay! Y me dice Abraham de León, hay una vida gay después de los 40. Papá, ¿me ves angustiada? ¡Ay, gordo! Es más, te voy a decir una cosa, papá. Los 40 es el principio de cuando se empieza a poner candente el asunto, papi. Y llegas al tostón y dices, si es pecado, sigo picando, what did I say? Y llegas al... Yo que estoy en el... Voy a cumplir 55 ahora el 16 de mayo, espero sus donativos. No, espero llegar viva, no me vaya... No hay que cuidarnos, Manuel, ¿eh? El 55 y que ya... No, mi vida, la vida no se acaba. Y realmente me voy a oír un poco mi hermana Lorena Herrera. Ay, nos acaban de hacer un donativo, creo, hermana. ¿Sí o no? Sí.
Valentín Elizalde. Ay, Valentín Elizalde, gracias. Sí, ya viste Mana, el ¿ya viste el documental. documental de Tiger King o Netflix? No, 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 no. Mariana Rum Gálvez, love you. No lo he visto, ¿está padre? Pues ya me compraste en Netflix. Aquí el prepago, aquí la prepago soy yo. ¿Usted qué? ¿Usted qué piensa? Aquí la que está trabajando, aquí la que pone el culo soy yo. ¿Usted qué piensa? Yo aquí sentada mientras aquí este berraquero aquí moviendo la computadora, que no. Y no te hagas así el cabrón, que eres el Titi. Ay, Albeiro, ves que el otro día estaba yo alucinando que era yo la mamá de Cata, ¿no? Entonces era la supercucha que estaba bien buena la señora y esperaba a Albeiro al chiquillo en fondo blanco transparente en donde los pezones, así como duermo yo, hermano. Nada más que mi pijama rota y percudida, una camiseta, como siempre, y la mamá sí traía un baby doll muy profesional, mi amor. La mamá sí traía un baby doll muy profesional, mi amor. Entonces, sí, mis amores. Entonces, saludos a Alejandra desde Alemania, el caballo. Oye, mi amor, andamos muy internationals. Damian Singer, Murcia. Ay, pupú, gracias. Luis Rocha, wow, me dice. Carlos García con la carita, me queda una buena revolcada. Te amo, Bogue, me encanta tu mente reflexiva. Gracias, papá. ¿Cuál es tu refrán favorito? Fíjate que por ahí tenía. ¡Ay, te lo quedaste, verdad, cabrona! ¡Ay, hija de tu chingada madre! Se quedó con mi libro de refranes, pero es colombiana, usted comprende. Usted tiene que entender. Usted tiene que comprender. Venga. Amo a los colombianos. Toda la gente de Latinoamérica y a toda mi gente de habla hispana, amo, amo y amo, y qué padre que pueda yo llegar hasta sus corazones, hasta sus hogares, hasta donde llega. Si pudiera llegar más lejos, soy generosa y complaciente. 18 centímetros. ¡Ah! Ya sí, la vieja en distintas.com. No, man, así no puteaste de chica y a los 50. No, mames. A ver, ay, a ver. Oye. Luis Granados, gracias, papacito. Y Smart, gracias. Vemos los buenos vinos por ti, Bogues, 100% ay, ay, ay. Y aquí también, Sigillum Diabole, mínimo para una co. Ay, mis amores, qué monos. Na, no, Noel Omelí. Ay, gracias, papá. Valentín Elizalde, tienes que verlo. Te va a fascinar. Ay, lo voy a ver el de Netflix, me dijiste, ¿verdad, papá? Sí, claro que sí. Bogue, eres Tauro necia como su chingada madre, mi amor. Y con ascendente Sagitario. Entonces, por eso tengo buenas nalgas. Entonces, pero sí necia como su puta madre. Perdón, ya estoy muy descocida y muy la Bogue, ¿eh? Estoy muy majadera. ¿Les parece, mis amores? ¿Me aguantarían ir a hacer chis y regresar y les ponemos un videíto, alguna, sí? Para que vaya yo me, porque soy ser humano. Ya voy a llegar a las 2 horas, qué bárbara, ¿verdad? Tienes que ver, Luis Granados me dice, soy tu fan. ¡Ay! Me acaban de donar también, mi amor. Gracias. Amílcar González, gracias, papacito. Saludos desde Guadalajara. Me encantas, Bogues, más en tu papel de la tesorito, en particular a mí tu sketch que hiciste con Lorena Herrera. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, papá. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Ay, mi vida. ¿Qué te digo? Tengo muchos lugares. Déjenme ir a miar, me estoy miando, nada más siento, me va a reventar la fuente. Entonces déjenme ir y regresar y ahorita vengo, chavita, continuamos en este en vivo Confesiones de Madame. Después se echan el programa que quedó muy bonito. Estábamos hablando del 9. Si tienen alguna pregunta del 9 para la gente que se acaba de conectar, háganla, formúlenla, vean el programa si les interesa. Si les interesa otra putería, también se las contesto. Voy y vengo, regreso aquí en Confesiones de Madame los jueves. Amigos, gracias. Gracias por acompañarnos en Confesiones de Madame.
Amigos de Moranos Grandes, this is Beverly Owen. I'm working with Alejandro Bobby, very happy to be here in Mexico. Todo este proyecto y este taller de investigación es justamente para regresar a la actualidad, todo ese mundo análogo del pasado, todas estas mujeres guerreras, trans, activistas, entonces para saber de dónde venimos en este mundo digital, hubo un antes y entonces el antes que a mí me tocó compartir es ahora para que sepan de dónde venimos. Gente divina, la santa, 22.5, actriz, bailarina, cantante personal en puntas, influencer, divina, youtuber, pupú, me encanta, mi amor, pero todo esto cuesta, mi amor, o sea, apóyame, ya sabes, dame un poquito de tu amor, quisiera. Ni siquiera existían las siglas LGBT, entonces, bueno, regresar, hubo tantas guerreras que de puro corazón sote luchamos, mis amores. Me siento como lideresa de todas las trabajadoras sexuales porque estoy pidiendo apoyo para que la ayuden, para que yo pueda seguirme comprando un chupirul. Todo eso cuesta de verdad, y no se los digo en chichifa, se los juro por Dios, sino que de verdad cuesta. Hay que ponerle entonces una ayudadita, por favor. No me quería amar, mis amores. Gracias para seguir produciendo. Let me entertain you. Gracias, mis amores, por seguir mis locuras, confesiones de Madame. Y gracias por su apoyo. Yo soy la Wendy Citrelli Fuentes Pérez. Soy sobrina de Don Raúl, pero no de Don Raúl Velasco. Ya no estoy en la empresa y todo, pero yo estoy haciendo hair styling y todo. Entonces quiero pedir a toda la gente que nos apoyen para contar, pues un granito de arena, mamá, lo que sea, ya saben que de pesito en pesito se va juntando y todo. La verdad me daría mucho gusto poder reproducir a la señora Alejandra. Ya ven con esos pinches pelos con los que sale transnacional. Amigos, gracias. Gracias por acompañarnos en Confesiones de Madame. Amigos de Moranos Grandes, this is Beverly Owen. I'm working with Alejandro Bobby, very happy to be here in Mexico. Todo este proyecto y este taller de investigación es justamente para regresar a la actualidad, todo ese mundo análogo del pasado, todas estas mujeres guerreras, trans, activistas, entonces para saber de dónde venimos en este mundo digital, hubo un antes y entonces el antes que a mí me tocó compartir es ahora para que sepan de dónde venimos. Gente divina, la santa, 22.5, actriz, bailarina, cantante personal en puntas, influencer, divina, youtuber, pupú, me encanta, mi amor, pero todo esto cuesta, mi amor, o sea, apóyame, ya sabes, dame un poquito de tu amor, quisiera. Ni siquiera existían las siglas LGBT, entonces, bueno, regresar, hubo tantas guerreras que de puro corazón sote luchamos, mis amores. Me siento como lideresa de todas las trabajadoras sexuales porque estoy pidiendo apoyo para que la ayuden, para que yo pueda seguirme comprando un chupirul. Todo eso cuesta de verdad, y no se los digo en chichifa, se los juro por Dios, sino que de verdad cuesta. Hay que ponerle entonces una ayudadita, por favor. No me quería amar, mis amores. Gracias para seguir produciendo. Let me entertain you. Gracias, mis amores, por seguir mis locuras, confesiones de Madame. Y gracias por su apoyo. Yo soy la Wendy Citrelli Fuentes Pérez. Soy sobrina de Don Raúl, pero no de Don Raúl Velasco. Ya no estoy en la empresa y todo, pero yo estoy haciendo hair styling y todo. Entonces quiero pedir a toda la gente que nos apoyen para contar, pues un granito de arena, mamá, lo que sea, ya saben que de pesito en pesito se va juntando y todo. La verdad me daría mucho gusto poder reproducir a la señora Alejandra. Ya ven con esos pinches pelos con los que sale transnacional. Amigos, gracias. Gracias por acompañarnos en Confesiones de Madame.
Amigos de Morranos Grandes, I am, this is Beverly Owen. I'm working with Alejandro Bobby, very happy to be here in Mexico. Todo este proyecto y este taller de investigación es justamente para regresar a la actualidad, todo ese mundo análogo del pasado, todas estas mujeres guerreras, trans, activistas, entonces para saber de dónde venimos en este mundo digital, hubo un antes y entonces el antes que a mí me tocó compartir es ahora para que sepan de dónde venimos. Gente divina, Dada Santa, 25, actriz, bailarina, cantante personal en puntas, influencer, divina, yuyube, pupú, me encanta, mi amor, pero todo esto cuesta. Uno. Ay, mis amores, ya vine. Estoy aquí preciosa ya, once again, por supuesto que hubo gente que se hartó y se fue, pero gracias por quedarse, mis amores, justamente ya me traje mi bebida con sabor a té chai de Celé, mis amores, que no la pude agitar bien porque traigo el rush televisivo, porque aunque estoy transmitiendo desde mi casa, yo lo hago como los viejos tiempos, mis amores, me pongo nerviosa y hasta la pedereo aquí a mi comadre, ¿verdad? No pedereo, pero sí le digo, oye, mira, se me ocurre y mete esto, que por cierto, mis amores, ya estoy, ¿qué opinas de David Alegre? No sé quién es David Alegre, perdón, ¿puedes googlear? Mariana, Rum Galvez, manda saludos a mi niña Pupu. Gracias, nena gorda, pupú. Hola, Bogue, David Abril, desde Perú. Papacito, déjame que te cuente, limeño. No eres limeño, pero te mando un beso, papá. Aquí estoy para ti, mi amor, para ti y para toda la gente de Lima. Antonio García, vida y salud, pupú, República Dominicana. Gracias, mi amor. Armando Patiño, ¿recuerdas las canciones que bailabas y que te gustaban en el 9? Claro, ¿qué nos ponía DJ Freddy Smek? Claro, otro que se nos murió. Ay, claro. Ay, bueno, pues no vamos a hablar de muertitos, ¿no? Mis amores, ya con las noticias es suficiente. No, la verdad es que sí. Sí, la música que recuerdo en el 9, pues era la 80s, ya la del final del 9, es que pasamos por toda la década, mi amor. También hay que tener claro que yo sí pasé por toda la década. Bailé todas las de la moda. Cuando le digo aquí a mi chamaquillo, a mi hermanita, le digo, esa yo la bailé en su tiempo, chulita. Y son del gusto, ahorita ya ven que todas son neon algo. Entonces, ahí anda de apuntada, baile y baile el ochentismo. Entonces, hay muchas, muchas rolas. El punto es, señoras y señores, que sí, hubo lugares icónicos, hay movimientos importantes, habemos gente que estuvimos presentes y partícipes en este asunto de la historia del colectivo, de la represión, de la discriminación. Pero eso no significa que no, hoy por hoy no puede yo estar entera, digna, pudiendo compartirles, teniendo la oportunidad de tener en lo que cada quien crea me dé la oportunidad de tener la lucidez para poder platicarlo. Eso es una fortuna. Creo que me estoy viendo un poquito payasa, pero es una fortuna, mi cielo. Porque para la vida que nos dimos todas, era para que estuviera yo así, echando neuronitas. Sí, hermana, me di buenísimo, gracias al cielo. Bogue, te admiro desde hace años y de hecho tu sobrino Ricardo era mi amigo, pero perdí el contacto con él. Hugo Reyes, mi sobrino Ricardo, por parte de mi papá, por parte de Bogue, de mi hermana, de mi media hermana mayor, Berta, tengo una media hermana por parte de mi papá y una menor. Yo soy la de en medio, la puta. ¡Ay, no es cierto! Ojalá fuera puta, mi amor. No, la verdad es que sí me gusta
el sexo, pero pues es que no salí buena, ¿verdad? Ya lo dije, hasta el cansancio, hasta me caga ya. Siempre es como reafirmante, ¿no? Oye, es que yo quiero agitar esto, pero como no le pude hacer bien en la cocina, no vayan a pensar si dice, ¡ah! Oh, ¡ay! ¡Ay! Me veo vulgar. ¡Ay, sí! ¡Ay, pero qué importa! Soy una mujer seria. Quiero casarme de blanco y que me respeten. No, mis amores, aquí mi bebida de té chai, désele con su vaso agitador. ¡Claro que sí, gente preciosa que nos está mirando en casita! Nada de que se me quedaron marranas, mis amores. Esta problemática tan terrible que hay con respecto a la obesidad y a la diabetes. Y tenemos que quedarnos confinadas, mi cielo. Vean a su doctor, a su nutriólogo, mi cielo. Mete inmediatamente los datos, mi querido Manuelito precioso, otra vez, mi cielo. Mi querido doctor dorado oficial, mi cielo, gracias aquí. Y también se le precioso que consulten, están dando consultas en línea, mi cielo. ¡Claro que sí! Está el súper ahí, mi cielo. Está ahí, claro que sí, gente preciosa que nos está viendo. Ahí aparecen los datos de Cele, están los datos de Cele, mi cielo. Me da muchísimo gusto. Ahora sí ya vuelvo a hacer la Vogue, ¿no? Y cualquier pregunta que tengan, ¿cuándo vendrá Lolita Cohen? No, es que Lolita Cohen, pues, sí les... Fernando y Fer, claro. Edgar Marmán, te amo. Fernando y Fer, no, nunca creo que no se han conectado. No, mis hermanas, o sea, me lo dices como si... No, mis hermanas, mana. Sí, ojalá sigas luchando, Ale. Nos faltan personas como tú, luchonas y trabajadoras. Pues todas le podemos echar ganas. Mira, dijo una cosa muy bonita Manunaima. Que él que pensaba en el Manunaima... origen de Vogue de por mi papá, es mi apellido y es con B grande, mi amor. El origen de mi papá, no sé, creo que es francés o mi abuelo, no sé. Hasta se me fue por interrumpirme. Ah, ya ven que estoy cucha y se me... Déjenme checar, ¿cómo se llama mi acordeón? Me dice, ¡ay, Renato! Mi cielo, Edgar Marván, te mando 200,500 besos, mis hermanos. De hecho, creo que no han visto ninguna transmisión, entonces, y que se queden así, mi cielo. No es cierto, los amo, no, los amo. Sí, no, mis hermanísimas. ¿Cómo se llama tu doctor? Doctor Jesús Dorado Panameño. Pues, está la red ahí, ¿verdad, mi cielo? Para que no haya pretexto. Cuiden su alimentación, protéjanse, cuídense. Parte de mantenernos arriba y con las defensas arriba es cuidándonos, checándonos y poder tomar nuestra consulta en línea, tengamos lo que tengamos. Y bueno, en este caso yo que logro mantener la figura, que me cuesta mucho trabajo y me disciplino bastante, reitero, tengo mi consulta en línea con el doctor Dorado. Y tengo la fortuna de que, bueno, me canaliza. Entonces, muchísimas gracias a ambos. Cele, porque yo soy una chica, Cele. Me vi hueca bastante, ¿verdad? Qué bueno, mi amor. Alguien que nos pregunte o algo para yo así seguir. Ah, me dice aquí Iván Zamacona. Te amamos. Mi Rumi y yo encantados viéndote. Besotes desde Guadalajara. Gracias, mis amores. Aquí a mis guanatos. Besos están. Ja, 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 ja. Luis Gudiño. Vogue Reina. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, te admiro. Gracias, papacito. Qué buen gusto. Le voy a dar un trago, ¿eh? No me quedó la boca, me queda... No, ¿verdad? Pelada. Vogue Reina, saludos de LA, California. ¡Yeah! Ya como mi Armando, mi amigo Armando Rey de Ventura. ¡Yeah! Ventura. Es Ventura. ¡Yeah! Vogue, es muy difícil hacer tu propio programa de con tus personajes aquí por YouTube, aparte de tus en vivos. Manuel, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Manuel? Pues, es un buen ejercicio ya que tocas el punto y es una pregunta bastante interesante, que además la experiencia acaba de surgir apenas hace una semana, ¿no? Cuando empezamos con el asunto que... En la transmisión de la semana pasada fue
el primer live del programa de Sugar Fort, ¿no? Sí. Y el día que me levanté muy arrecha y dije, vamos a probar justo hacer los personajes y a ver qué sale. Evidentemente están arriba los programas, no hay tanta estructura, pero quedaron muy cagados. Me suelto como hilo de media porque me encanta el table en vivo, mi amor. Entonces, por eso se nos ha ocurrido hacer obrita de teatro, por eso viene más adelantito, ya que con sus donativos, mis amores, no saben la forma de la que hemos podido triunfar, y ahorita porque está todo cerrado, mis amores, pero dejen que abra, que ojalá y abran, si no, pues me quedo aquí confinada, y sigo, let me entertain you, da, 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 da. Amanda Table, Amanda Lear, no, cada quien su table, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, y miren que estaba yo osca con el asunto de la yuyubera, así, abue yuyubera, pues, ¿qué quieres que haga una canción? Ay, me siento como viejecita, ¿por qué no canta? Ay, mana, y sí, miren, si me esforzara, cantaría, por lo menos entonada. No, tampoco así que digo, ay, la vieja, la soprano, así, pero la mafiosa, mi tía, preciosa. Entonces, ¿alguna pregunta, pipiris, que tengamos por ahí? Mientras limpio mis lentes y estoy plática y plática como muy sabroso. ¿Cómo están, mis amores, gente del público? ¿Están contentas? ¿Están topleteras? ¿Se están divirtiendo? Hugo Reyes Bogue, es muy... es difícil, sí, mi amor, es difícil, es cansado, pero vale la pena, porque es un buen ejercicio de resistencia, en donde tienes que mantener un personaje muy claro. Creo que a la Betty la tenemos más clara que Luz Clarita, la Madrota igual, ¿no? La Wendy también, pero es mucho pedo la vestidera y la botarga y... Esa cuesta mucho trabajo, comprobamos. Y Beverly, la verdad es que Beverly es un personaje muy nuevo. Entonces, ese todavía le falta su vida propia, ¿no? Entonces, la Tesorito, pues obviamente, esa realmente como ni la he hecho, pero no lo ha decir, creo que hice un gesto medio feillo, que se vio en cámara más feillo, pero no. No la he hecho, porque pues ya con todo el asunto que pasó con mi compadre, pues, igual Italina y todo, lo que no saben que me pidió de vuelta la peluca y el día del pleito. Ay, como si fuera yo de... Bueno, pero si ya estoy de hocicona, madre, échame agua que ya estamos en... Deberías de sacar un sonido splash. Ahí debería, las buenas bloggers eso lo hacen, pero tú ahí, ay, niña, nena, princesita, mi amor, estoy en vivo, siempre eres hermosamente oportuna, güera Harfush, estoy en vivo, hoy sí te contesté, porque quiero que lo desvergonzada que eres, hermana mía. Me regresa a tu programa, cuando acabes, llámame. Te adoro, hermana, cochina. ¡Te amo! ¡Bye! La abuela Harfush. Entonces, sí, mis amores, entonces, bueno, ¿en qué estábamos tú? Me entró. Ay, sí, es difícil. Entonces, prefiero... Ahorita estamos experimentando, queremos probar. Me han pedido últimamente a Marianette Dulacolette, ma chérie. Me la han estado pidiendo, ¿verdad? Yo pensé que no les gustaba tanto como... No, cuando salía en queso con la Vogue, una sexóloga que daba consejos sexuales, mon amour. Recibía cartas y misivas. Y hay como que también le faltaría trabajarle a la doctora francesa. Es un buen personaje. Pero como que a la gente no le encantaba mucho. Les gusta mucho el barrio, hijos. Y que yo lo disfruto mucho también, ¿no? Pero también a la francesa. Ángelo, por ahí, arriba veo comparaciones a Julia Roberts y a Dalida. Por favor, dejen las comparaciones. La Vogue es también grande y es un referente suficiente. Ángelo Calzadilla, gracias, papito. Fíjate que ambas
Sobre todo Dalida, la segunda que mencionaste. Dalida para mí es una grande, es una inspiración, una mujer que me hizo estudiar su vida, su carrera, ir a tomarme una foto en el busto de Montmartre, afuera de su casa, sus canciones, su trayectoria, su vida tan trágica, además. Que no me gusta a mí hablar de eso, pero tanto suicidio y ella cómo murió suicidada, ¿no? Y Julia Roberts, pues me encanta. Si yo soy la verdadera pretty woman, mana. No doy besos en la boca, mana. Y menos con el COVID-19. Sí, no, entonces, pues, yo sé. Yo sé que las comparaciones, una no se debe de andar comparando ni andarse midiendo las nalgas con nadie. Porque cada quien tiene su lugar en el espacio, corto, mediano, como sea, pero esto tú lo ves como a ti se te da la gana a ver. Y una cosa, señoras y señores, nada más común así, en chavita. En un corazón triste no entra la luz. ¡Ay, sí, ay, sí! No, pero es la verdad. En un corazón triste no entra la luz. Entonces pónganse chavitas, estén en su casa, las señoras que están con el marido, y si están, tengo la fortuna de que haya parejas heterosexuales viéndome, gócense, ámense, convivan, esta crisis de encierro, no entren en mal pedo, pónganse bonitas, acuérdense de lo bonito. Cuesta mucho trabajo porque una es fácil de iracunda. Usted, ay, yo estoy aquí de Walter Mercado, pero me levanto de un genio peor que Catalina y la Horacia juntas. Perdón, no debo de hablar de Horacio ya por nada. Que Dios lo cuide ya. Sí, entonces, pero entonces tratemos de estar fuerte con nosotros, mis amores. Y bien me preguntaron que qué maquillaje usaba, ¿verdad, querido? Bueno, el día de hoy, ha sido el maquillaje de mi amigo Dane Mon. Normalmente quien así me cuaja y me adora cuajarme y se pone monísima, Memito Ledesma de YSL, pero en esta ocasión, hermana, como sudo horrores, lo de Julia Roberts no fue comparación, fue con mucho respeto, ya sé que tú eres. No, mi amor, pero yo no me lo tomo a mal que me digan Julia Roberts, me siento la gran cagada, siento que hasta la regla me baja cuando me dicen Julia Roberts, mi amor, no te preocupes. No, mi cielo, me dice Imbanza Macona, síguele con tu charla, que ya abrimos una botella de tinto en chavitas juveniles para verte, mi divasa, ya ves, así, chupando a gusto, tranquilas. Yo no, mis amores, ya estoy loca, natural, nada más me agito chichitibum a la bimbomba, a la bio, haciéndole su homenaje a mi Mar Castro, ¿verdad? Mi comadrísima de París, y le digo, pongo en el video, porque era de Shakespeare y con Garcini y cosas de vampiros con Mario Catala, que fue mi novio, Arián Pellicer, mi hermana era de las intensas. Y acá mi producer puso una foto de una película de quinto presupuesto mexicano, ochentera, una cosa espantosa. No, mi hermana era muy guapa, era muy regia, grandotota, la Mar Castro. Qué pendeja eres. Perdón, tengo tos, no porque me esté dando el contagio y van a empezar de necesidad. No, mis amores, hablo como guacamaya y voy, subo y bajo. Entonces, pues sí, ay, qué chongo más feo traigo tú, pero me veo bien, ¿verdad? Me veo alternativa. Ya no pretendo ser la bonita del grupo o la chiquita del grupo. Aquí me la mencionan, mira, me la menciona Ángel Diga 22, a la chiquita del grupo. ¿Cuándo invitas a Carlos Vieleto? Me vuelve a preguntar un poco más arriba. Ángel 22, mi amor, recuerden, es muy importante que estamos en quarantine. Me dice Marianita, hermana, ¿cuándo cuenta si tienes novio? Hermana, cuenta si tienes novio. Que si tengo novio o cuenta. Si tienes novio, ¿cuándo? Que si tengo novio, no tengo novio, lamentablemente. Miren, mis amores. Voy a romper el silencio. ¿En cuántas horas vamos? Ay, ya vamos en 2 horas. Pero bueno. ¿Cuáles son tus grandes éxitos?
en lo que la televisión se refiere a cuáles grandes éxitos, nada más la gallola, ¿no? Y el mujer caos de la vida real y cuáles éxitos. La telenovela que hice de Amor de Barrio, lamentablemente, no fue un éxito porque no la pusieron en un buen horario y luego hicieron lo que, quién sabe qué hicieron, pero era buena y ahí yo hacía un papel de mujer cis. Ahí hacía un papel de mujer cis, pero la vio nada más, ni en YouTube, ¿verdad? Ya no la pueden ni ver, porque es de la empresa, mi cielo. Sí, no, no, ¿cuál es éxito? Éxito es de aquí con ustedes, ra, 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 ra. Ay, no traigo peluca, ¿verdad? Perdón, regresamos a Televisa si te ofrecen un programa de ay, claro, por supuesto. De Televisa extraño mucho a mis comadrísimas de París, a las peinatrices, a las chapeteras, a mis hermanas. Televisa Chapultepec, Crucecito, Luza, Liz, mis hermanas de París. Si puedes meter la foto de Televisa Chapultepec, la empresa, mi cielo, te la agradecería. Televisa Chapultepec, mi cielo. Todas mis íntimas de diseño de imagen, que las extraño, horrores. Extraño eso y el sueldo, muchísimo. El sueldo es lo que más extraño. Entonces, pero bueno, ay, tengo que ponerme los lentes cada que voy a leer tu nombre, papacito precioso. Bigoldi Bill, mándame un abrazo. Ay, pero así apretado. No, con todo cariño, gracias por seguir estas locuras. Gracias por aguantar mi hiperquinitidad. O como decimos, o mi hiperquinitismo. O como de. Ay, todo, mana. Ya ves que todo lo aguento y todo, mana. Se ve cele. Se ve cele. Pupú. Entonces, Alejandra Bogue está en esta casa, se te ama, me dice Bruno García Cruz. Gracias, papá. Gracias, mi cielo. Tengo una idea. Haz un nuevo personaje basado en la Pretty Woman, ¿te parece? Botas largas, putona. Pues ya hizo un numerito este muchacho tan talentosísimo, César, se llama César, el guapísimo, que hizo la Pretty Woman basado en la bueno, no la vi, pero un talentosísimo, no recuerdo quitar su nombre. Pero ya he hecho agua puras putas, ya debería de ser una señora beata. Agua puras putas son las que más me divierten, las nacorronas son mis, pues, será porque vengo de barrio, mi cielo. Será porque vengo de barrio. Entonces, deberías de escribir un libro tipo Las niñas bien de Polanco, como Guadalupe lo es, el tuyo estaría muy divertido. Dalo por hecho, mi cielo, que estaría más divertido, dalo por hecho. Y el libro también lo voy a sacar, con todo respeto a Lupita preciosa, mi cielo. César, Ancheita. Buenas noches, más que nada aquí saludando y entrando en el chisme. Espero verte pronto en el almacén después del caranavaira, de este asuntillo tan serio. Gracias, mi cielo, por supuesto que sí. Te digo que teníamos planeado con la Violeta. Diego Patiño, hola, Bogue, bonitas noches, un fuerte abrazo y gracias por ser el mujerón que eres, me encantas, gracias, papacito, pupú. Y mándame un beso, me dice mi querido Charles Ocampo. ¡Mua! Y bueno, Alejandro Zamora, viéndote tomar celé, me pareció cuando tomabas figura beber, el nuevo yogur para beber. Te amo, Alejandra. Tú te acuerdas mucho de este, ¿verdad? Cochina. Eran tus años mozos. ¿Cuántos años tenías? 25. ¿25? Porque ya estás medio. No sé cuánto. La otra. Ay, ¿cómo te atreves? Yo que sí estoy cucha, esta me volteó a ver como si. Ay, la otra. No ha vivido. Bogue, ¿cómo te fue trabajar con Anabel Ferreira? Muy cagada. Abel Cantú, está la película de, por cierto, de Tercera Llamada, que lamento mucho que nadie la vea y que bueno, a nadie le importa. Quedó buenísima la de Francisco Franco, que justamente allá Anabel Ferreira sale de productora muy buena, que te conté de esa escena que estaba muy cagada, que no la pusieron en la película, que estábamos, que nos, que ya encontraron su, que ven que éramos dos actrices, Regina Orozco y yo, que coladas de esas, de minifaldadas, como de la empresa, mi cielo, pero de los viejos, de la vieja guardia. Entonces, salimos y sale la otra,
había una escena donde humillantemente nos paraban y nos salían y nos decía esta, ya tengo sus lugares y la verdad, qué gatas, ¿eh? Pasa, porque era la productora que así como las ves, doble, comadre, le entraba la copita. Esa es la famosa escena de así, Georgina, a ver, escribe mi nombre, sí, a ver, escribe, papel y lápiz y... Georgina, así con G, Georgina, no, espérate, hermana, estoy dando una anécdota en la película, esta agarra pluma, Georgina, ahora el apellido, vete a la verga, Georgina, vete a la verga, en tercera llamada, dirección escrita por Francisco Franco, la pueden encontrar completa a través de YouTube, busquen la tercera llamada, muy divertida, yo hice una pequeña participación, pero están Mariana Arbizu, ay mira, nos donaron, ay, a ver, oye, no había visto, perdón, qué pelafustancilla soy, mi amor. Ay, Horacio Carlos, gracias, mi amor. ¿Desde dónde, papá? Gracias, mi cielo, por tu donación. Gracias, saludo desde Baja California. Hace un par de años me tocó verte en el desfile del orgullo de Tijuana, claro, de Betty Bo 5, mi cielo divina. No fue comparación, Vogue. Ay, no, yo no, no. Saludos desde París, nada más y nada. ¡Oh, menos, mi vida dorada! Me dice Carlitos Millán. No, mi amor, ustedes, créanme algo. Miren, el asunto de que si comparan y no comparan, yo me cago de la risa. Aquí Manuel no me dejará mentir, que la verdad por eso la pasamos bomba, porque siempre me estoy inventando chingadera y media que le digo yo aquí en el público, precioso, traigo el brasierzazo, porque por supuesto mis amores como mis chichis son bueno, son de hormonas, o sea, naturales. Pues estaba yo timbesca, y gracias a Celé y a esta rica agua de Techay, bajé mis kilitos, pues obviamente la chichota se me quedó, pero pues se desinfló y se fueron a estalactitas. Nada que un buen brasier no pueda resolver de momento. Ya cuando seamos ricas, millonarias y todo, si es que Dios me presta vida, me pondré, pero me tengo que quitar pellejo, estoy muy chichona, que me pongan unos globitos decentes, porque adelgacé bonito. Sí, no, o sea, no, me voy a ver bailarina Sabrina Sabrok, mi amor. Un beso a mi comadrísima, con todo respeto, ¿eh? Sí, no. Pero sí, este... Me viste, mi amor, y no, yo a mí no comparo, ríanse de la comparadera. ¿Cómo vamos? Directo. Deberías hacer un tour en Europa, claro, ahorita con el coronavirus me viene perfecto, claro que sí, mi amor. No, me encantaría, me dice Berenice Barthory. Gracias, mi amor. Ahorita estamos aquí en confinadas. Estamos ahí en casa. Yo desquitándome con todo lo que la vecina no se deja decir. Yo con todo lo que no te deja decir, aquí estoy con ustedes, mis amores. Me dice Jorge Ledesma, saludos desde Monterrey. Hugo Reyes, Vogue, estoy seguro que en unos meses vas a tener un chingo de suscriptores y ni los mensajes podrás leer de lo rápido que suben, ya verás. Solo sé constante y no te apachurres. Nunca, por favor, pero nunca en la vida. Hugo Reyes, estoy fascinada. No te digo que con la escuincla. Ven para acá, ya te toca. Ya es momento de que te vengan a ver. Con la escuincla esta que sí le sabe. Porque sí, una tiene que aceptar que es de otra época. Ven acá, cabrona. Hola. Manu Mojito Art, síganlo en sus redes, Instagram, Manu Mojito 1, @ Manu Mojito Art, síganlo en Facebook, está en Manu Mojito Art, un artistazo. Nos vemos ya, por ahí. Pásate a sentar. A la hora. ¡Mi programa! Sí, me dice César Casas Ferrer, papacito, de cómo se llama tu, ay, espérate, ya estoy como, ¿cómo se dice? La Federación Mexicana de Empresarios, LGTAT&T, Federación Mexicana de, el FED, quién sabe, que no sé qué, hijo.
Te mando un beso, papito, que te quiero desde siempre. Un buen amigo que tiene una cosa de empresarios guys, muy, muy bien, que muy, muy padre labor. César Anchieta, mil gracias por leer nuestros mensajes. Mil gracias, la única, y te deseo el chingo de éxito. Te lo mereces. Gracias, César, mi amor. ¿Qué opinas de la Vasconcelos? Es un maestro. Es un maestro. Es muy importante en dentro de toda esta gente, que él sí es un luchador de los derechos. Él fue un importante activista en su momento, muy importante por los logros, porque fue un pionero y porque además su carrera actoral, pues sí, hizo cosas importantes. Eso opino del maestro Tito Vasconcelos. Y ahorita pues los cabaretitos se ponen retiagosto, ¿verdad, hijo? Me encantaba tu personaje de los tesoritos. Sí, pero súper lanzan cabronas. Ah, no, un día se las traigo, un día se las traigo. Me compré la peluca. Miren, en agosto pasado del 2019 tuve la oportunidad de poder llevar a mi Betty preciosa Pochis a New York City. Entonces, como fui a ver a mi hermana Laura Martínez, que es muy íntima de Laura León, la Tesorito, me fui a comprar la peluca y ahí en la recha fue la que me regaló el vestido de la madrota. Laura Martínez, te amo, hermana. El vestido de la madrota era que es que para la Tesorito. Me compré la peluca, quedó muy lacia, muy güera, que está ahorita así Laura. Pero creo que le tienen que hacer un corte más moderno, como que él hacía nada que ver, o china o algo. Pero ya está la. Ay, el Diu otra vez. Ay. Ya está la Tesorita. Un día nos vamos a animar. Vogue, ¿te gusta Madame Madonna tanto como a mí? Sí. Madame Madonna es una figura importantísima. Madame Madonna merece respeto. Madame Madonna, sí, ya no volvería a trabajar con él, mi amor. Respeto mucho su camino, su trayectoria, su trabajo, su. Es un hombre de negocios muy listo, muy sabio. Hay que aprenderle. Por eso dije que es mi maestro. Tampoco vayan a pensar, porque no me retracto de todo lo que dije cuando lo dije, en su momento que lo dije. Sí. O sea, sí es un gran maestro ya. Cuando vuelves a Teatrón y de paso, Cali, please, haz una gira grande referente para la historia gay. ¡Te amo! Me dicen tus paisanos, unos colombianos. Jorge Ortega, 14. Víctor Manuel Chavarría Velázquez, te amo, Bogue. César Augusto Gálvez. Sí, Bogue, abre un TikTok. Como dice mi producto, pero si ya es Infantes. Entonces, Gonzalo Antonio García Gómez, necesitamos tusa con tu tesorito. Eres grandiosa. Tere Quiroz, nena, acabo de ver que estás en vivo. Gracias, mi Tere Quiroz, tan leal, mana, monísima, divina, puntas, todo, cuerpetiza. Me dice Vogue, ¿cómo te fue con Lorena Herrera en el video de Karma Beat? Ya lo había platicado muy bien, Lorena es muy profesional. Lorena es una hembrota, es una chava muy chingona. En ese momento muy bien, es muy profesional, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, se rodea de gente que sabe. Muy bien, muy bien, muy bien. Me fue muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, querido? Ya, chavitas, ya le damos crán. Nos vemos el martes, viva la Vogue en vivo. Con temas, con asuntos. Espero hayan disfrutado esta charla, mis amores. ¿Qué? Compartan. Ya estoy como todas las bloggers. Así. Si te gusta, suscríbete, dale like y comparte. Ay, Oli, bebé. Ay, bebé. Si te gusta, suscríbete, comparte y dale like. Ay, mi abuelita ya casi se le ve la prótesis dental, la otra. Mis amores, con todo gusto y con todo cariño, ya estamos llegando a las últimas. Que tengas una linda noche. Gracias, te queremos, me dice José Manuel Porras. Me encanta estar en México, trabajar en el proyecto de Premios Vogue. Ándale, pues, ya ves, te queremos. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Ya te pude ver mejor. Gracias, mi amor. Luis Granado, las redes de tu amigo, ¿cuál? Ay, putito. Hazte un. Ahorita, mientras cotorreo y les digo de tu proceder, hazte unas redes con tus redes. Porque es importante que vean el trabajo del chamaco.
El chamaco no solamente está guapo, es un gran artista de artes visuales, es un fotógrafo importante, ha hecho editorial, ha hecho performance, ha hecho labores activistas, pero con tan pocos años, ¿qué podría? Sí, es chamaquilla, mi hermana, y ella se me acercó a mí. ¿Saben cómo conocí a la chiquilla? A mí me encanta la gente que tiene huevos y se avienta como el Borras. Cuando todavía el último año que Televisa me finteó firmando contrato de recontratación y al mes me dio una patada, me abrió la puerta y me invitó a salir. Me habla mi hermana. Oye, yo vengo de Colombia y estoy haciendo un reportaje fotográfico sobre mujeres exitosas trans. Ay, yo dije, exitosa como, a ver, define exitosa. Yo no te hice ningún pedo, ¿verdad? Ya, rapidito, mira, nada más consígueme quién me peine, quién me maquille, porque en ese entonces estaba hasta acá del matorrón, y estaba empezando a ponerme timbis timbesca, antes de que aparecieran las bendiciones, se le los dientes todo el pedo. Entonces, y rapidito, ¿verdad? Saludos a todos, que está en esta sala, al igual que a la hermosa de la Vogue. Gracias, mi querido Thomas Abraham. Gracias, papacito. Once again, gracias por tu lealtad. Gonzalo Antonio García, te queremos, Vogue. Gracias, Luis Rocha Pupú. Y sí, entonces, a partir de ahí hicimos muy buenas migas. Me hizo unas fotos maravillosas. ¿No las tienes por ahí para que se las pongas? Oye, acabo de colocar el celular mi red. ¿A tu red? Entonces me hizo unas fotos maravillosas y de ahí hemos compartido muchas cosas lindas. Una persona creativa que de veras no estoy como de esas actrices que, ay, o sea, es un divino. No, es neto, neto, neto. Me sorprendió mucho que gente tan jovencito, porque el día que le llegué al primer día de photoshoot, yo llegué en Sensis, como soy la Vogue de siempre, que conocen, si un día me encuentran en el metro, en la tienda o nada, aunque esté encabronada, respiro y les voy a sonreír, tú me conoces. Entonces, ese día llegué con mi Betty Pochis, ¿verdad? Mi Betty Pochis estaba fascinada ya, con la hija Travelona, con la hija Travelona, viendo a las otras chavitas, a Pamelota, que te mando un beso, y a Tatiana, que fue quien me maquilló y me dejó bonita. Y cuando me sacó los modelos mano, yo eché una marrana, no me quedaba nada, pero dije, mira, le truqueas aquí y con este me voy a ver divino. Y sí, me hizo unas fotos divinas, mi hermana, que rodaron por todos lados, mi amor. Entonces, luego me llevó a Colombia, porque como ya les dije que es activista, contestataria y pedera, no sé qué hizo con respecto a que no dejaban entrar a las trans en lugares gays en Colombia, en Bogotá, ya ni la chingan, ya estamos peor que aquí. Ya las transexis, yo sé que de pronto a mis hermanas ahí se les bota la cuiria y se mal comportan, pero no hay pedo, déjenla ser, adapten, hay que poner de nuestra parte entre todo el colectivo, no hay que tirarnos mierda, mis amores, no hay que tirarnos mierda. Entonces, luego me llevó a Colombia para eso, que me llevaste 10 días, ¿verdad, chulita? Hasta tomé clase en puntas con el maestro Roldán. Entonces así lo conocí y ahora que vino becado con esta residencia del RAD, vino a hacer el documento, traerlo de picado en piedra, perdón, de lo análogo al digital, y también surgió la idea de Let me entertain you. Mis amores, gracias por haber estado con nosotros. Besos, bendiciones. Suscríbete, dale like, comparte. Mis amores, que Dios los cuide. Gracias, sean felices. Yo sé que es difícil estos momentos, pero sean felices, apoyémonos unos a otros, siempre con una sonrisa. Que Dios los cuide.